Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y me presento yo y presento a la Fundación LAB. Y en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí y haber querido compartir con la Fundación LAB este coloquio debate con motivo de la presentación del libro de Andrés Pedreño y Luis Moreno, Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Sentimos no haber podido acoger a más gente de forma presencial, pero las limitaciones de aforo no lo han permitido. No obstante, os saludamos a los que nos seguís por streaming y, en todo caso, el evento de hoy quedará disponible a través de nuestros canales digitales. En primero, desde la Fundación LAB Mediterráneo queremos agradecer a nuestros cuatro ponentes de hoy su participación y predisposición para colaborar en este evento. El primer acto público que desarrollamos desde que se constituyó. En especial, queremos dar las gracias a Gianni Cecchin, quien se ha encargado de estructurar el evento y lo va a moderar. No solo en su condición de miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación LAB, sino como un empresario experto y de referencia en los asuntos que hoy vamos a tratar. Aunque Gianni presentará a los ponentes más adelante, me gustaría realizar una pequeña referencia a cada uno de ellos. Antón Costas, sin duda uno de los referentes nacionales en el pensamiento económico y social de nuestro país, que es un lujo escuchar tus reflexiones, que nunca nos dejas indiferente. Me consta que fue fácil convencerte, porque son muchos los años de amistad que te unen a Andrés, y seguramente por los lazos de ya muchos años con AVE, que nacieron por la relación con el Círculo de Economía. A Rosa Martínez, una de las directivas referentes en inteligencia artificial de nuestro país, cuya visión práctica nos ayudará a aterrizar esto de la inteligencia artificial y que, según supimos ayer, además tiene lazos familiares en Elche. Y Andrés Pedreño, queremos agradecerle que haya escogido nuestra fundación para esta presentación. Pero queremos agradecerle aún más su liderazgo, esfuerzo y visión apoyando al emprendimiento cuando, como él dice, estaba en su zona de confort dando clases o como directivo y no tenía ninguna necesidad. Eso me suena familiar. Gracias, Andrés, porque además sé que ha sido un fuerte inspirador y de conocimiento en la constitución de nuestra fundación. Y ahora quiero también trasladar algunas palabras de qué es la Fundación LAB y cuáles son sus principales objetivos y la jornada de hoy. Como bien sabéis, la Fundación nació en enero de este año y la hicimos pública hace ahora un mes escaso. Y tiene como misión lo siguiente, y es convertir a la comunidad valenciana en un referente nacional y europeo del emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación. Y la misión no es fruto de un delirio ni de una utopía, sino que la definimos porque estamos convencidos de que tenemos los mimbres y de que ahora es el momento, especialmente de que ahora es el momento. Y hemos venido a sumar y a tratar de potenciar todo esto que ya existe. Queremos ser un jugador más, pero un jugador relevante. Para ello nos hemos planteado 5 objetivos. El primero es fomentar la creación y atracción de startups tecnológicas a la comunidad valenciana, algo que ya existe, pero que queremos fomentar y atraer más. El segundo es trabajar y atraer empresas tecnológicas nacionales e internacionales para que se instalen en la comunidad valenciana y que esto cree un efecto tractor muy importante para un ecosistema. En sí, estos dos primeros objetivos están muy relacionados. Con el primero se puede conseguir el segundo y con el segundo se consigue el primero. El tercero, y no queremos olvidar nuestro tejido industrial actual, es promover el apoyo a empresas de sectores no tecnológicos de la comunidad para acelerar su transformación digital. Y en este último año hemos visto la importancia de la transformación digital. Entonces, queremos también servir como apoyo a nuestro tejido industrial. El cuarto, contribuir a aumentar la inversión privada en innovación I+D, algo que estamos aún por detrás y que tenemos que hacer crecer. Y por último, ayudar a potenciar la investigación. Mira aquí a Paco de la UPV y a ver cómo podemos colaborar. ¿Y quién mejor que los ponentes de hoy y la temática escogida para avanzar en nuestros objetivos? Cualquier organización, cuando define su propósito y establece los medios para alcanzarlo,
lo primero que hace es analizar su entorno para identificar sus debilidades y amenazas y tratar de convertirlas en fortalezas y oportunidades. Y el libro de Andrés Pedreño y Luis Moreno es un tratado con una enorme visión práctica de lo que debe ser un ejercicio de autocrítica e identificación de retos. Solo la lectura del título hace que nos cuestionemos muchas cosas, y no solo en referencia a los retos tecnológicos que tenemos por delante, sino especialmente a los geoestratégicos. ¿Está Europa en decadencia? ¿Somos un verdadero contrapoder o potencia mundial? ¿Es la inteligencia artificial una disciplina futurista? ¿O estamos hablando de algo que ya está a la orden del día y de la que nos estamos quedando descolgados? Bueno, ahora pido a los cuatro integrantes que participan en el coloquio que suban y ocupen sus sillas. Para abrir fuego, cederé la palabra a Andrés, que nos trasladará algunas de las reflexiones fruto del magnífico libro que hoy presentamos, Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Pero antes de que suban, sí me gustaría hacer referencia a la impresionante bio de Andrés, que es algo que creo que debemos tener en cuenta de quién está aquí con nosotros. Bueno, Andrés es de Cartagena, nació en Cartagena, es catedrático de Economía Aplicada, Eisenhower Fellow en el año 87, doctor honoris causa por Nottingham Trent University del Reino Unido, rector de la Universidad de Alicante del 93 al año 2000 y fundador y consejero delegado de Universia del 2000 al 2004, plataforma con más de 1 millar de universidades de 20 países. Autor de medio centenar de libros relacionados con la economía española, la educación y el mercado de trabajo y la economía digital. En los últimos 20 años ha desarrollado proyectos de tecnología y varias startups de éxito nacional e internacional. Fundador de la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes, premio Stanford University a la mejor biblioteca digital. También parte de Torre Juana OST, campus tecnológico que reúne empresas especializadas en inteligencia artificial. Es además presidente de Alicantec, asociación de 250 empresas tecnológicas que desde Alicante están haciendo un fantástico trabajo para la Comunidad Valenciana y el resto de España. Cuando quieras, Andrés, y los cuatro ponentes, adelante. Gracias. Ustedes actúan desde allí. Por favor, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias a la Fundación por la invitación y también a vosotros, que en realidad me siento muy, muy reconocido por vuestra presencia y por intentar debatir el libro. Yo no puedo resumir el libro porque son 480 páginas y entonces no procede. Quizá lo que habría que justificar es por qué he escrito el libro y cuál es la pretensión del libro, ¿no? Y el libro lo he escrito, es decir, dos personas que están entrando ahora mismo quizás son muy culpables. Uno de ellos es José Antonio Villasante, que es vicepresidente de Universia, y José Carlos Díaz, que además prologa el libro. Pues me animaron a hacerlo después de conocer mi trayectoria. Mi trayectoria, pues como la de muchos, como sabe muy bien el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, es académica. Yo soy un académico y tenía mi zona de confort como en la cátedra de Economía Aplicada, y aunque algunas veces pues eso del rectorado da contratiempos, sustos, es complejo gestionar una universidad, pero no cabe duda que la función pública, aunque está llena de retos, y realmente si nos tomamos en serio la gestión pública hay muchísimo por hacer, pues no deja de tener una cierta, de crear una zona de confort en torno a esto. Y luego mi paso por el Banco de Santander, tengo que decir que fue apasionante, gracias a José Antonio. Fue una experiencia
única. Emilio Godín presidía Universia personalmente, una plataforma de, que ha llegado a ser de 1.400 universidades de 20 países, donde realmente la tecnología y el conocimiento de las universidades pues debía ponerse en valor. Universia es el único proyecto de aquella época que todavía está vivo. O sea, Universia nació cuando nació Terra, y era un proyecto que, estando en un banco, lo enfocamos de low cost, de bajo coste, como realmente tiene que hacer un emprendedor a su inicio. Es decir, obsesionarse con la viabilidad, con los escasos recursos, obsesionarse con el usuario, con el cliente, y de alguna forma hacer que la tecnología tenga un valor, ¿no? En realidad estamos en un mundo absolutamente revolucionario, donde los cambios son muy intensos y muy acelerados, y donde el statu quo de las economías es difícil, cambian las reglas, nos cambian las preguntas y las respuestas en muy poco tiempo. Cada tecnología de propósito general, la inteligencia artificial lo es con mayúsculas, establece nuevas reglas, nuevos retos, cambia el paradigma y, por lo tanto, representa un esfuerzo, un estrés en términos empresariales, en términos de emprendedores y en términos de país, de políticas económicas, de educación, etcétera, etcétera. Por eso José Antonio Villasante y José Carlos Díez, conocedor de la economía y de los entresijos siempre de la macroeconomía y de las finanzas específicamente, y él está también en un reto muy parecido, muy, muy impresionante, en el sentido de crear un fondo de inversión tecnológico que cambia las reglas, cambia el paradigma de comportamiento, me animaron a contar mi experiencia empresarial. Es decir, cómo veía yo con Startup, que se asemejaba mucho a la que los... porque tenía unas restricciones con respecto a la universidad enormes. Yo no podía hacer nada, realmente siendo consejero de universidad, que tuviera nada, algo que ver con la universidad, que era lo que yo sabía. Y entonces, claro, tuve que recurrir a las recetas de mi madre. Ahí vendimos una startup a los japoneses. Pues cosas de este tipo, los horóscopos, que nos enseñó, gracias a eso tuvimos usuarios de 20 millones de usuarios, fuimos premio en Dublín de Google AdSense y a la mejor empresa europea. Y bueno, todo esto, pues con todas esas incompatibilidades y después de sortearlas, nos metimos realmente en lo que eran las startups. Es decir, cuál era el algoritmo de Google, cómo sacarle ventaja, cómo hacer una red social especializada de recetas de cocina, donde las tecnologías eran unas tecnologías no punta, pero nos han servido para dar los saltos. Es decir, una red social y el tráfico en España, América Latina, a esas dimensiones nos ha servido para entrenar la inteligencia artificial y ser números unos en procesamiento de lenguaje natural, en lenguaje real, ¿no? Y ahora somos una empresa que está en Estados Unidos, ha dado el salto a sectores específicos que son de alta tecnología y muy competitivos. Y toda esa experiencia un poco pues es la que hemos contado Luis Moreno y yo en el libro, intentando ver cómo realmente Europa puede ser ambiciosa en el planteamiento de su digitalización, que eso hay que darlo por supuesto, ni tampoco de la transformación digital, porque la transformación digital, en el libro nosotros planteamos que es como una actitud a la defensiva. Es decir, la banca pues se transforma digitalmente porque tiene la amenaza de las fintech y de las big tech. Cualquier sector, ya hasta los taxis, los hoteles lo tienen con Airbnb. Es decir, reciben una presión del sector de tecnología que está globalizado y entonces nos obligamos a transformar. Y transformarse casi es como una obligación, un remolque. Es decir, Amazon nos está aquí con el tema del COVID y de estos meses donde hemos avanzado muchísimo en la transformación digital del usuario. No sabemos lo que está creciendo en detrimento de lo que son nuestros grandes comercializadores, nuestras compañías de siempre, las que comprábamos presencialmente o muy poco virtualmente. Claro, efectivamente saben segmentar, saben aplicar a su logística la distribución, inteligencia artificial, saben hacer tipologías de usuario, nos están planteando aquellos productos que tenemos más posibilidad de comprar, tienen ordenada la tecnología, da el 100% de su efectividad a la hora de plantear el crecimiento económico. Y esta disrupción, que de alguna forma se plantea en muchos sectores a través de la Big Tech, es donde
como emprendedor, me encontré que con gente magnífica, hicimos en Alicante un conjunto de, primero fue el Hacker Club, eran 70 empresas, donde había gente magnífica, Eduardo Manchón, que es la primera empresa que Google compra en España, la tercera en Europa, Andrés Torrubia, que acaba de vender por 35 millones una empresa de seguridad en videojuegos en Estados Unidos, en Silicon Valley. Pues un conjunto de pioneros, y yo con una diferencia de edad con respecto a ellos abismal. Andrés es muy, conoce perfectamente, el rector de la Universidad Politécnica. Después se reconvirtió a la inteligencia artificial, ha ganado todos los retos mundiales relevantes en inteligencia artificial, en China, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que era un placer, ¿no?, unirme con aquella gente, y empezamos a identificar por qué no escalan las empresas europeas. El éxito que conseguimos todos fue venderla a Google, venderla en el Silicon Valley, vender a nuestra empresa a los japoneses, vender. Pero ¿por qué no creamos nosotros, por qué creamos tan pocos unicornios? ¿Por qué no tenemos gigantes tecnológicos en Europa? Y entonces esa pregunta de alguna forma tenía una cierta ventaja, y ahí es donde me animaron José Carlos y José Antonio a que escribiera el libro, y nos planteáramos qué restricciones tiene Europa con respecto a China y Estados Unidos, fundamentalmente, para ser una potencia en inteligencia artificial. Y entonces ahí adoptamos, dentro de la esperanza, decidimos prevenir, porque lo que ansiamos era que superáramos realmente las restricciones y que Europa tenga que estar, deba estar, donde tiene que estar, ser una potencia, junto con Estados Unidos, en economía digital. Y entonces en ese análisis, que es el libro, empezamos a detectar, como emprendedores, qué restricciones tenemos para crecer. Y hay muchas. Y hay algunas, además, en las que Europa no tiene conciencia. Por ejemplo, Europa ostenta el efecto Bruselas, donde, pues a través de regulaciones y leyes, poco más o menos que va a regular el mundo digital. Y efectivamente, el discurso suena muy bien. Europa, el humanismo, la ética de la inteligencia artificial y de los algoritmos, es un discurso muy potente y hasta consigue éxitos. Por ejemplo, incluso en California se adoptó la ley de protección de privacidad. Pero realmente eso nos lleva a algún sitio. ¿Esa base de leyes vamos a resolver el gap tecnológico que nos separa ya con respecto a China y Estados Unidos? No. El gap tecnológico no se resuelve con leyes. Entre otras cosas porque no tenemos garantía que efectivamente esa legislación sea finalmente aplicada. Y estamos perdiendo la carrera porque, por ejemplo, en inteligencia artificial hacen falta datos. No, sin datos no hay inteligencia artificial. Si yo quiero donar mis datos médicos, y lo he intentado, es poco más o menos que imposible. Y, sin embargo, puedo donar un riñón con toda facilidad. Gracias a eso y a esa facilidad somos una potencia en donación de órganos a nivel mundial. La regulación es una pesa importante. Necesitamos administraciones muy eficientes, muy rápidas, porque los cambios son muy rápidos. Tiene que haber una automatización en procesos de la administración de extremo a extremo, lo que Gartner llama en 2021 como una tecnología de futuro, hiperautomatización, automatización de extremo a extremo. Administraciones absolutamente rápidas y eficientes. Necesitamos desregulación, porque la regulación, claro que creemos en la regulación, pero tiene que ser muy eficiente. No puede ser preventiva. En el libro ponemos el ejemplo del fuego. Pues claro que los primeros humanos, cuando manipularon el fuego, quemaron. Claro que la inteligencia artificial tiene riesgos, evidentemente. Pero si no nos damos una oportunidad de experimentación, es tan preventivo que prohibimos el fuego, prácticamente prohibimos la inteligencia artificial o no le dejamos los datos, el oxígeno, es imposible desarrollar estos sectores. Y no estoy exagerando, los drones estuvieron prohibidos pues hace escasamente, bueno, en diciembre de este año, el anterior, estaban prácticamente prohibidos. Entonces, la agricultura de precisión y el big data generado por imagen de cultivos, plagas, etcétera, etcétera, necesita, por ejemplo, y muchas actividades, cuando los drones en muchísimos países estaban haciendo cosas realmente utilísimas, desde la caza furtiva o el traslado de medicamentos o incluso a pruebas hasta de entrega a domicilio. Es decir, tenemos una regulación muy preventiva que es
un peso. Tenemos abogados brillantísimos en España y probablemente la capacidad como colectivo les lleva a ser muy proactivos, anticipativos en la regulación. Pero esto también es una cultura que está en la banca, en el sistema financiero, etcétera, no es una cultura nueva. Y entonces aquí realmente estamos compitiendo, una startup desde el primer momento compite a nivel mundial y necesita de esa eficiencia. Dentro del libro no lo voy a contar todo, algunas cosas. Necesitamos una apuesta en inteligencia artificial muy potente. Aquí la verdad es que estamos en una comunidad que se lo ha creído, junto con Cataluña han sido las dos únicas y se han adelantado al Estado en la publicación de la estrategia en inteligencia artificial. Somos las dos únicas comunidades que tienen esa estrategia. Realmente se han tomado iniciativas extraordinariamente interesantes y creo que a largo plazo, a medio plazo, porque el largo plazo en la economía digital no existe, creo que se pueden dar resultados. Pero aún así España necesita ser mucho más ambiciosa y Europa necesita ser mucho más ambiciosa. Las cifras que el gobierno chino o la industria privada norteamericana tienen en inteligencia artificial le dan una capacidad de liderazgo que ni por asomo Europa puede instrumentar al día de hoy. Y estamos hablando de una tecnología de un impacto extraordinario que puede explicar hasta, según algunas consultoras, en el medio plazo, casi una tercera parte del crecimiento del Producto Interior Bruto. No tenemos suficientes startups. Parte del talento en inteligencia artificial, la mayor parte estaba en el Reino Unido, que era la potencia en este tema, ya con el Brexit está fuera de Europa, y una parte de este talento se va fuera. Precisamente la iniciativa de ELIS, tenemos un ELIS en la Comunidad Valenciana, que es el único del sur de Europa, y eso es una ventaja extraordinaria, pues pretende esto, que conectar todos los nodos de Europa, en inteligencia artificial, de las mejores universidades, de los mejores centros, para poder colaborar y poder retener el talento europeo en inteligencia artificial. Bueno, son muchas de las cosas que he dado una pincelada sobre el tema de la regulación, sobre el tema de una necesaria, muy ambiciosa apuesta en inteligencia artificial. Tenemos el talento, tenemos a gente buenísima en inteligencia artificial en nuestras universidades y entre los emprendedores. Pero para escalar necesitamos datos, necesitamos realmente que se lo crean las administraciones a la hora de hacer compras públicas e innovadoras. Necesitamos que las empresas tengan grandes objetivos de transformación digital, no solamente de transformación digital, de disrupción. Las empresas tienen que ser disruptoras. La transformación digital, recuerdo que hay una diferencia sustancial en ese matiz. Transformar es, de alguna forma, una banca cuando hace COBOL, aquel lenguaje ya arcaico, se transforma digitalmente, porque de alguna forma se está convirtiendo cada vez más software. Pero es más eficiente, se traduce en competitividad. Actualmente hay países que no tienen oficinas bancarias que son más competitivos por ese hecho, porque han dado un salto realmente a una digitalización absoluta de sus procesos de intermediación bancaria. Actualmente hay tecnologías como blockchain o la propia base de las criptomonedas que, si tuvieran la base legal, y algunos países empiezan ya a interactuar con esa base legal, son absolutamente disruptivas en los sistemas financieros. Entonces, todo este panorama exige cambios y políticas realmente muy eficientes. En el libro no las voy a enumerar todas y con ello voy a ir acabando porque creo que estoy al límite, ¿no? Bueno, pues creo que la política educativa es fundamental. Hay que cambiar nuestra política educativa. Hemos tenido una política educativa muy conservadora, no hemos hecho un pacto de Estado en este tema. Ahora es la oportunidad de hacer un gran pacto de Estado en tema, porque la política educativa se está convirtiendo en un eje fundamental de la política económica. Si queremos generar talento, retener talento, desarrollar talento, realmente tenemos que empezar a introducir el pensamiento computacional en la educación primaria y secundaria. Tenemos que comprender las máquinas. Los niños tienen que jugar y aprender en su educación el lenguaje y la forma de pensar, el pensamiento computacional, a la hora de cómo se plantean problemas y cómo se generan soluciones. Es tan importante esto como el inglés o una matemática básica, porque es nuestro instrumento, de alguna forma, para los próximos años. Y cualquier profesión de futuro, después si deciden ser biólogos, arquitectos o cualquier profesión, van a necesitar el pensamiento computacional. Pero es la forma de incentivar las vocaciones STEM. ¿Verdad, rector? Que esto interesa muchísimo. Porque hay un déficit enorme
En este país hay en torno, en los próximos 4 años, unas necesidades de 1 millón y apenas podemos generar 250.000. Por lo tanto, hay un déficit de capital humano, de talento en STEM, porque hay que resolver el problema de la incorporación de la mujer a la tecnología. Y ese es el momento en la educación primaria y la secundaria. Y en el tema educativo, si continuamos con las universidades, hay que obsesionarse con la empleabilidad. No podemos, y ahí tenemos que hacer cambios para evitar que casi una tercera parte de los alumnos estén abocados al fracaso académico. Ahí puede ayudar la automatización, la inteligencia artificial y otras medidas de innovación educativa. Pero necesitamos en la política económica incentivar una buena educación, la formación del talento, talento que imprima competitividad a la empresa, no una empresa que coge un chaval recién licenciado y de alguna forma tiene que transformarle incluso muchos de los tópicos, fijaros un poco en titulaciones como la del periodismo, donde han cambiado absolutamente el periodismo y todavía se sigue explicando probablemente la esencia del papel cuando el periodismo es absolutamente digital, y así en muchas titulaciones. Entonces creo que a las universidades hay que incentivarlas, hay que ayudarles, hay que darles presupuesto para que puedan hacer efectiva la empleabilidad universitaria, que nuestros títulos maximicen cuando se introducen nuestros egresados en la empresa, sean factores de competitividad, introduzcan el cambio en sí mismo, la innovación, la disrupción, con el desarrollo de una tecnología propia o maximizar la efectividad que tienen este tipo de tecnologías, que son muy potentes para cambiar y darle una alta competitividad a la empresa. Entonces, ahí la educación es un eje central de la mejor política económica que se puede hacer en este campo. No sigo porque evidentemente hay muchas cosas. Si tenéis ganas de más, yo os animo a que os leáis el libro. Es muy, muy extenso, toca otros capítulos. Y termino, como dije antes, muy agradecido, de verdad, por la presencia de muchos amigos y personas a las que estimo por vuestra valía y que admiro por el trabajo que tanto empresarios como académicos, como en el ámbito de las administraciones públicas, y yo creo que es mejor, porque también os admiro mucho a vosotros, escucharos y que me digáis cosas. Acuérdate que te dije que además lo que tenía que hacer es tirarme al cuello, así es que, Antón, no te prives, y que tira fuerte, que tú sabes de esto mucho además. Muy bien, bueno, pues yo creo que un aplauso más que merecido a Andrés. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenos días, bienvenidos. Es un placer estar con todos vosotros. A mí me toca el arduo cómpito de moderar una mesa redonda en la cual yo los dejaría hablar durante horas, porque realmente hay mucho por hablar, mucho por hacer, y tenemos la oportunidad hoy de contar con 3 grandísimos ponentes, y me va a saber mal tener que frenar o acotar un poco para intentar estar en los tiempos, pero bueno, me ha tocado y lo intentaré hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, Andrés, pues muchísimas gracias. Andrés Pedreño, lo ha presentado perfectamente Alberto, más que no necesita presentaciones. Gracias por acercarnos un poco más a tu libro. La verdad que las 486 páginas son muy intensas y como he dicho antes, Alberto, pues es un estímulo muy importante. Tu libro, la verdad que permite ver las cosas de un prisma distinto al que estamos acostumbrados. Hoy tenemos una mesa redonda con un nivel muy alto, con unos ponentes de grandísimo nivel. Voy a presentarlos. Empiezo por Rosa Martínez. Rosa, un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Rosa es directora de proyecto de CaixaBank, es licitana, si no me equivoco, licitana, sí, sí. Por lo cual se demuestra que también en nuestra tierra nace y crece el talento. Ingeniera de telecomunicación, máster en tecnologías del lenguaje natural y habla. Lleva más de 6 años en CaixaBank, participando en proyectos de innovación y inteligencia artificial. Antes de todo eso, trabajó en actividades relacionadas con la investigación, consultoría, startup y emprendimiento. Y por ello, pues fue reconocida el año pasado como una de las 35 mujeres líderes en la implantación del IA por IBM en su listado de Women Leaders 2020, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues enhorabuena y un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora presentaré una persona que no necesita presentación, pero voy a intentarlo, voy a hacer lo mejor de mí, intentando resumir. Hablamos de Antón Costa. Bienvenido, Antón, un placer. Ingeniero técnico industrial y economista,
Es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, presidente de la Fundación del Círculo de Economía, gallego de nacimiento. Ha ejercido como presidente del Círculo de Economía entre 2013 y 2017. Es vicerrector, fue vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la etapa de rectorado de Ernest Lluch. Es miembro de consejo de administración de empresas como Bodegas Terras Gaudas, Laboratorios Reis Hofre, Mediolanum como banco y Barna Clinic Plus. Sí, espero haberlo pronunciado bien. Además de pertenecer a muchos consejos asesores en otras compañías y entidades y haber formado parte de diferentes comisiones de expertos para asesorar gobiernos y parlamentos en cuestión de política pública. Bienvenido y un placer contar contigo. Por último, me presento, por lo que no me conozcáis, mi presentación es muy breve. Soy Gianni Cecchin, CEO de Verne Technology Group y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Lab Mediterráneo, y un honor estar hoy en esta mesa y que la Fundación haya contado conmigo para este evento. El tema que nos ocupa hoy es la inteligencia artificial. Después de escuchar a Andrés, vamos a intentar centrar un poquito más y conocer mejor cuál es la situación de la aplicación que tenemos en nuestro país, ver las oportunidades que tenemos por delante. Yo creo que siempre hay que intentar ver las oportunidades, además hablaremos de las trabas, y hablaremos un poco de cuáles son las posibles soluciones, que es una parte importante de tu libro, Andrés, que no solamente es una crítica, sino también propone una serie de medidas que deberíamos de poner en marcha para poder solucionar esto. Hablando de inteligencia artificial, no puedo perder la ocasión de felicitar al proyecto valenciano IA for COVID-19, capitaneado por Nuria Oliver, la cofundadora de Elis Alicante, y por Alberto Conejeros, de la Universidad Politécnica de Valencia. Un gran éxito, han conseguido el primer premio en un reto tecnológico ligado al COVID en cuanto a respuesta a la pandemia, promovido por la Fundación XPRIZE, por lo cual es un posicionamiento de la IA y del potencial de la IA, de la inteligencia artificial a nivel mundial muy importante, y creo que deberemos estar todos orgullosos. Y sin más rodeos, voy a ceder en este caso la palabra a empezamos con Antón Costa, que nos va durante 10 minutos a dar su visión sobre los entusiasmos y desencantos de la digitalización. Antón. Muy bien. Buenos días, o casi buenas tardes ya. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me han hecho. Es siempre un placer, además de un honor, es un placer estar en este país, en esta ciudad. Y como, si no entiendo mal, presidente, es el primer acto público, ¿no?, de la Fundación Lab, pues permíteme también esto, el agradecer estar, porque lo entiendo algo así como el bautizo, ¿no? Y a mí siempre me han gustado los santos sacramentos, ¿no? Y por lo tanto, participar en un bautizo de este tipo me gusta mucho. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchos éxitos, que estoy seguro que tendrá la Fundación Lab como una manifestación más de ese dinamismo emprendedor, innovador, que tiene esta tierra, ¿no?, que siempre lo ha tenido, pero que creo que es más acusado aún en los últimos años. Gracias también por las palabras de presentación, Gianni. Lo que pasa es que esto debe ser una cuestión de edad, a mi juicio, ¿no?, porque cuando me presentan en público es muy frecuente que el presentador diga: voy a ser breve, ¿no? Entonces, eso me hace recordar una anécdota que se cuenta de don Miguel de Unamuno, que imagino en un escenario similar a este, cuando iba a dar una conferencia, también el presentador hizo un pequeño apunte de los rasgos de don Miguel, pero dijo: bueno, tengo que ser breve, ¿no? Y parece que don Miguel en ese momento le echó la mano al brazo y le dijo: siga, siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Entonces, pues, dice, ya que vienes, ¿no?, y dice, hombre, cultivemos el ego, ¿no? Muy bien, me han dado 10 minutos, ¿eh?
10 minutos. Después hay otros, hay más minutos, por lo tanto voy a distribuir un poco, a fijar mi posición, digamos así, en esta intervención inicial, y después imagino que en el debate podremos entrar en algunas cosas. Aprovecharé también esa bondad de mi querido rector para, al decirme que entre al trapo, ¿no? Muy bien, lo haré también así. Y el título, que les puede quizás sorprender por lo que vi, es que ayer me dice mi secretaria, es que me piden un título, dice, pero si voy a una conversación, ¿por qué quiero un título, no? Pues piden un título, dice, bueno, dije, pues póngale entusiasmos y desencantos con la digitalización. Vamos a ver, insisto, estos primeros minutos para fijar posición de una manera quizá muy esquemática y hasta exagerada, pero para que se entiendan un poco unos cuantos mensajes o al menos pensamientos de mi cabeza. Vamos a ver, creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no? La innovación en un sentido amplio de la palabra, que es el segundo objetivo o ítem de la Fundación, ¿no? La innovación, al menos desde la época de la Ilustración, es el motor que impulsa el crecimiento de las economías y en gran parte también el bienestar de las sociedades, ¿no? Y ese motor de la innovación tiene un impacto importante en el crecimiento, y a través del crecimiento derrama, más antes que ahora, derrama sus beneficios al resto de la sociedad. Por lo tanto, dicho, y quizá un ejemplo de la importancia de la innovación, de la investigación y del desarrollo y del I+D en sentido amplio, un buen ejemplo lo tenemos ahora con la COVID, ¿no? La COVID y el extraordinario, yo es verdad, soy consejero de una farmacéutica metida en una de las vacunas, el extraordinario esfuerzo y éxito que se ha tenido en menos de un año desarrollar vacunas contra este evento extraño, ¿no?, que nos ha llegado, es algo excepcional. Por lo tanto, si tuviese que poner un ejemplo muy actual de la importancia de la innovación, en un sentido amplio de la palabra, innovación sanitaria, ahora, sin duda, lo sería la vacuna, ¿no? Y en este sentido creo que la ciencia y el conocimiento en general van a ser también muy determinantes para abordar, no en el futuro, sino ya ahora, de ahora en adelante, otros retos extraordinarios que son verdaderamente pandémicos, como es el cambio climático, ¿no? Saben que hay orientaciones, dentro además de la propia economía, que defienden que la única manera de frenar ese deterioro medioambiental y planetario es el decrecimiento. Dejar de crecer. Bueno, frente a esta opción hay la otra, que es utilizar la ciencia y la tecnología para poder corregir algunas, los economistas le llamamos externalidades, es decir, algunos efectos negativos del tipo de crecimiento que hemos tenido hasta ahora, ¿no? La innovación es necesaria, sin duda. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos por aumentar la cantidad de innovación. Y en este sentido, bueno, podría ahora dedicarme a alabar el libro de mi querido rector, ¿no? Pero yo le recomiendo, ¿qué es lo que uno puede decir mejor de un libro? Dice, miren, léanselo, vale la pena leerlo, ¿no? Y esto sería un poco, insisto, esto, es que yo le llamo rector, querido rector, el mayor elogio que yo puedo hacer en público en este escaso tiempo que tengo a tu libro, ¿no? Tenemos que aumentar la cantidad de innovación. Dicho esto, a la vez que nos interesamos por aumentar la cantidad de innovación, tanto en Europa como en España, que son un poco los dos sujetos del análisis y de la crítica que está en el libro de Andrés, esto, a la vez que nos preocupamos por aumentar la cantidad de la innovación, creo que tenemos que hacerlo también por el tipo de nuevas tecnologías que se están desarrollando
y por el impacto que tienen esas tecnologías en una serie de variables que en muchas ocasiones los tecnólogos, soy de origen ingeniero, los tecnólogos y los propios economistas las dejamos de lado. Es decir, tenemos que preocuparnos, insisto, por aumentar la cantidad de innovación, pero tenemos que preocuparnos también por el tipo de tecnologías que desarrollamos y el uso, el uso de esas tecnologías. Y si quieren, un tercer factor, ¿por quién tenemos que interesarnos acerca de quién toma las decisiones determinantes para el uso de esas tecnologías, tanto en el ámbito de la sociedad como en el ámbito de las empresas? No es neutral quién toma las decisiones sobre la tecnología que vamos a utilizar, en cuanto a sus impactos de todo tipo. Y en este sentido, de aquí viene entonces la justificación del título de esta charla inicial de 10 minutos, que es Entusiasmos y desencantos con la digitalización. El título me surge de que en los unos años antes de ser asesinado, Ernest Jung y yo mismo publicamos un libro con una serie de ensayos de homenaje a nuestro común maestro, a Fabián Estapé, ¿no? Y en ese libro de ensayos lo titulamos Entusiasmos y desencantos con la industrialización. Por lo tanto, mirábamos hacia atrás. ¿Por qué motivo entusiasmos en este caso con la digitalización? Miren, toda oleada tecnológica a lo largo de la historia, al menos desde la Ilustración, toda oleada de cambio técnico ha venido seguida de forma inmediata por un entusiasmo en esas nuevas tecnología que aparece. Un entusiasmo que, para ser, insisto, sintéticos, creo que tiene un enlace que es cuestionable, que es lo siguiente. Razonamos de la siguiente forma. El cambio técnico trae progreso tecnológico y el progreso tecnológico trae progreso económico, progreso social, progreso político y hasta diría progreso moral. Este es el razonamiento del entusiasmo, una cadena de efectos que debe tener bastantes supuestos implícitos ocultos, porque no es siempre así. No siempre el progreso tecnológico ha venido acompañado, al menos en la primera etapa, de progreso social, de progreso político y de progreso moral, si es posible hablar de progreso moral. Si tienen alguna duda, miren lo sucedido a finales del XIX y las tres primeras décadas del siglo XX. El progreso tecnológico fue extraordinario. Podríamos hablar en aquellos años de progreso económico. Bueno, cada uno que lo piense, pero de progreso social. Lean la literatura más que los libros de economía y verán que aquel progreso era como un dios Jano, ¿no? Es, por un lado, una cara amable de creación de riqueza espectacular, como nunca se había visto en la historia, pero tenía el otro lado de la cara mala, la desigualdad, la pobreza. Por fijarnos, ya podríamos hacerlo en Barcelona, pero en Londres, y las novelas que hay alrededor. Progreso político lo trajo aquello. Hombre, si le llamamos progreso político a los totalitarismos, al fascismo, al nazismo, vinculado a aquellos años, es cuestionable. Y de progreso moral ya no hablo. Por lo tanto, insisto, toda nueva tecnología trae asociada entusiasmos, trae asociada, y que se basan en esa cadena que acabo de señalar. Plantéense siempre si esa cadena es verdad. Plantéansela si ahora mismo podemos estar ya pensando en que esa cadena de impactos benéficos se está dando. Y es en el momento, cuando uno se plantea esto, que llega la segunda parte del título, los desencantos. Y hay una segunda fase que llega con desencantos. Es verdad lo que decía el rector. Toda nueva tecnología tiene su accidente,
Es decir, los marcos, cuando se inventaron, los primeros, el Titanic de turno, pues tuvo ese accidente, tuvo muchas consecuencias, pero se aprendió mucho. Toda tecnología. Esto hay que ir con cuidado con aplicarla ahora, porque podemos decir, sí, sí, la digitalización, la automatización en las máquinas inteligentes, las máquinas casi humanas, naturalmente están provocando algún accidente de todo tipo. Léanse la novela de Ian McEwan, Máquinas como yo, gentes como vosotros, ¿no? Plantea estos problemas de una manera deliciosa ese gran escritor que es McEwan, ¿no? Yo querría situarlo, esos desencantos, en dos cosas, porque el tiempo ya está cumpliéndose. Miren, creo, a mi juicio, que estamos en una fase peligrosa, querido rector, de exceso en la automatización. El exceso en la automatización ya era previo a la pandemia, y grandes economistas, futuros premios Nobel, con absoluta seguridad, si quieren apostar con ellos en Londres, como Acemoglu, lo está diciendo sus trabajos. Había ya un exceso de automatización previa a la pandemia, que es una de las explicaciones de por qué el crecimiento de los últimos 40 años no ha venido asociado, como ocurrió en los 30 gloriosos, no ha venido asociado de progreso social. Por el contrario, ha venido asociado a salarios decrecientes, salarios reales decrecientes, o a la destrucción de puestos de trabajo. Pues bien, yo creo que hay el riesgo de que la digitalización, en un sentido amplio de palabra, la inteligencia artificial, en alguno de sus usos, ahora y en los próximos años, vaya a provocar un exceso de automatización cuya consecuencia es destrucción de empleo. Es decir, usar las tecnologías no en un sentido bondadoso para el progreso social y humano, sino usarlas para deteriorar probablemente ciertos elementos fundamentales de las sociedades y con ellos también ciertos elementos fundamentales de la política, de la democracia. Segundo, y es que ya me he pasado el tiempo, los economistas, cuando nos enfrentamos al cambio tecnológico, acostumbramos a razonar, al menos los economistas de la corriente principal, los ortodoxos, hay otros que no, acostumbramos a razonar de la siguiente manera: sí, hombre, sí, ya sé que todo cambio tecnológico trae a corto plazo destrucción de empleo. Mi tesis doctoral fue sobre la industrialización en el siglo XIX, por lo tanto, estudié bien los luditas, es decir, todos los movimientos que iban contra las máquinas. Pues bien, hay que ir con cuidado con la idea de decir todo cambio técnico trae destrucción de empleo, pero es el coste del progreso. Y si acabamos razonando diciendo, pero tengan en cuenta que a largo plazo generará progreso para todos y empleo para todos. Es que el problema en la vida no es el largo plazo, todos muertos, decía Keynes. El problema en la vida es la transición. Y esa es la transición que a comienzos del siglo pasado se llevó por delante las democracias de aquel momento. Y por último, aquí vienen las banderillas a mi querido rector. No comparto del todo, no es que lo niegue, su explicación del retraso europeo con respecto a la digitalización. ¿Por qué Asia y China avanzaron tan rápidamente en los últimos 15 años? Porque nacionalizaron las plataformas digitales. No admitieron que los monopolios de Estados Unidos, muy bien defendidas por sus leyes de comercio y por la Organización Mundial de Comercio, los asiáticos dijeron nanay. Nosotros nacionalizamos y creamos nuestras propias plataformas. Europa no lo ha podido hacer por diversos motivos que no entro ahora. Y la última, que no es objeción, es para provocar el debate. Yo tengo muchos motivos personales, vitales, para defender la educación como un instrumento poderoso de la dignidad de las personas. Comencé a trabajar a los 14 años como aprendiz en un astillero de construcción naval de la Ría de Vigo. Y la educación y mi madre fueron esenciales para poder seguir adelante. Tengo muchos motivos, rector.
pero como economista no estoy muy seguro que la educación sea la estrategia de crecimiento económico y la estrategia de digitalización de aumentar la capacidad que necesitamos ahora a corto plazo. Me he pasado y recortaré mi intervención en el segundo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antón. Era muy interesante tu reflexión y habrá modo, Andrés, habrá modo de contestarle. No te preocupes, espérate. Ahora cedemos la palabra a Rosa, que va a hacer un esfuerzo muy importante y necesario para aterrizar lo que es la inteligencia artificial ya hoy en día. No es futuro, sino lo tenemos ya aquí, por lo cual ha preparado una ponencia de 10 o los minutos que quieres dedicar. Ahora no voy yo a ti a recortarte el tiempo, ¿vale? Hablando de la inteligencia artificial y los retos y su aplicación en la industria, por lo cual te cedo la palabra, Rosa. Vale, perfecto. Si os parece, me levanto, porque además tenía aquí chuletilla de tele, pero se ha apagado. Uy, a ver. Bueno, lo primero, daros las gracias. Estoy encantada de poder estar aquí en esta presentación del libro y en este debate y sobre todo con estos ponentes, ¿no? que realmente desprenden sabiduría y es un placer escucharos hablar. Yo quería hacer lo que ha comentado Gianni, un overview súper rápido de inteligencia artificial, explicaros un caso de uso, porque no me da más tiempo, de los que nosotros tenemos en producción en CaixaBank, y también hablar un poquito de los retos, ¿no?, en los que nos estamos afrontando dentro de lo que sería la industria. A ver, la inteligencia artificial pues presenta un nuevo paradigma, ¿no?, para la informática, porque realmente en muchos casos no se programa, sino que se entrena. Y esto, ¿no?, quizá en unos años se convierta la inteligencia artificial en un software as usual, ¿no?, y los diferentes equipos estarán programando con código de inteligencia artificial, ¿no? Pero hasta que lleguemos a ese punto, ¿no?, es necesario fomentar el uso, enseñar a los equipos, ¿no?, cuál es su utilidad, cómo funciona, qué beneficios tiene, ¿no?, para conseguir realmente, ¿no?, aplicarla en escala en las organizaciones. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar primero aplicándola, ¿no?, y luego ya vamos a en escala, ¿no?, que tenemos mucho camino por delante. Os quería dar un poco una reflexión, ¿no?, sobre las diferencias que tenemos entre lo que sería la inteligencia artificial y cognitive computing, porque muchas veces se está hablando de los dos términos, ¿no?, y a veces se confunden y tienen algún pequeño matiz, ¿no?, que creemos que las diferencia, ¿no? ¿Qué entendemos por cognitive computing? Serían sistemas que pueden aprender con la experiencia, de manera similar a lo que haría el cerebro humano, ¿no? Y este matiz, ¿no?, bueno, antes de nada, este término además lo incluyó, bueno, lo ha impulsado muchísimo IBM cuando habla de, para promover lo que sería Watson, ¿no?, su sistema de IBM Watson. Pues esta diferencia de razonamiento, ¿no?, este proceso de razonamiento, quizás es lo que las diferencia respecto a la inteligencia artificial, que no tiene por qué tener siempre este componente. Tecnologías que están involucradas en ambos mundos, ¿no?, pues machine learning, deep learning, reconocimiento del lenguaje natural, reconocimiento del habla, reconocimiento de imagen, perdona, proceso de lenguaje natural, que he dicho reconocimiento, graph database, graph embeddings, que también están muy de moda. Bueno, es que hay muchísimo, ¿no?, dentro de estas disciplinas. Y lo que también nos tiene que quedar claro es que no son tan nuevas, llevan con nosotros muchos años. Lo que ha pasado es que ha habido pues mayor capacidad de computación, ¿no? Aquí mucho tenemos que ver también, por ejemplo, con las GPUs. Tenemos a NVIDIA, empresa de Estados Unidos, ¿no?, que quizá, bueno, más, ¿no?, más que está en Estados Unidos, ¿no?, y no en Europa y, bueno, ni tan solo en España, ¿no? Temas de Big Data, ¿no? Ahora tenemos grandes volúmenes de datos, ¿no?, con los que podemos hacer el cómputo. Y después, pues toda la comunidad, ¿no?, que tenemos detrás, ¿no?, de open source, que va trabajando en estos algoritmos, ¿no?, y que todo esto en conjunción, pues bueno, ha podido provocar un punto de inflexión, ¿no?, para conseguir que hayan evolucionado tan rápido en los últimos años y se estén impulsando tanto.
desde asistentes virtuales, recomendadores como los de Netflix, ¿no?, que nos indican las películas o series que seguramente nos interesa más ver, coches que se conducen solos, arte, ¿no? Es decir, aquí esto es un modelo que es capaz de imitar, ¿no?, cómo pinta en este caso Van Gogh, y ahora veréis el resultado, ¿no?, de cómo queda esta imagen, que es del pueblo de los investigadores, que eran de alemanes, por cierto, los que hicieron este paper, ¿no?, y cómo quedaría, ¿no?, pues con la noche estrellada de Van Gogh, que no está, bueno, yo creo que la imagen está bastante, bastante lograda. Bueno, aquí, inteligencia artificial que es capaz incluso de ganar a las personas, ¿no? Tuvimos a AlphaGo, ¿no?, empresa de Londres, comprada por Google, ¿no?, en DeepMind. DeepMind es el nombre de la empresa, que fue capaz de vencer a Lee Sedol, uno de los maestros del Go, que es un juego que si no lo conocéis, seguramente muchos de vosotros lo conocéis, tiene muchísimas combinaciones y que realmente necesita de esa intuición humana, ¿no?, de esa estrategia para poder ganar. Y aquí la cara que se le quedó al pobre, ¿no?, cuando le ganó la máquina, ¿no?, y no se lo esperaba. Os he traído un ejemplo, ¿no?, para aterrizar un poco lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en CaixaBank, y he traído el caso de los asistentes virtuales, ¿no? Ahora mismo estamos procesando más de 2 millones de conversaciones mensuales a través de 11 asistentes virtuales que tenemos entre los diferentes canales de escritos y telefónicos de clientes y empleados. Para que os hagáis una idea, solo con lo que sería el asistente escrito de nuestros empleados, estamos procesando 20.000 conversaciones diarias. Podemos dar respuesta a más de 6.000 fax diferentes con este asistente y hemos conseguido reducir el número de llamadas a contact center en más de un 35%. Lo cual, pues bueno, son unos resultados muy buenos, ¿no?, y que hacen ver que realmente esta tecnología puede ser beneficiosa, ¿no? Esto como... ¿Qué hay detrás, ¿no? Porque sí que es cierto que la tecnología está en los algoritmos, ¿no?, pero también es muy importante la estrategia de la empresa para implementarlo, ¿no? En nuestro caso, nosotros, por un lado, hicimos una plataforma, ¿no?, que es común para todos estos asistentes, ¿no?, y que nos permite que añadir un nuevo asistente sea prácticamente como hacer un plug and play. Esto nos aporta muchísima flexibilidad, ¿no?, y tenemos ese foco en industrializar todos estos servicios. Muchos de ellos sí que son cierto que los consumimos de terceros, ¿no?, ya sea pues el caso de Watson, de IBM o Google Translator, ¿no?, porque nosotros al final tenemos también el catalán y tenemos que dar soporte catalán, castellano y inglés. Pero también tenemos servicios que hemos hecho nosotros, ¿no?, y muchos con algunos incluso con la colaboración de las universidades, ¿no?, con lo que es importante tener en cuenta esto, ¿no?, que es posible tener tus propios servicios en algunos casos y que también hay algoritmos muy potentes en las universidades que puedes industrializar dentro de la empresa. Y luego otro factor que también es muy importante y que también tenemos que considerar es todo aquello que podemos hacer on top de la tecnología, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una herramienta de back office que nos permite poder trabajar con este modelo híbrido que se crea con la inteligencia artificial, porque al final a esta inteligencia hay que entrenarla, hay que enseñarla y necesitas del conocimiento experto de las personas para poder enseñarle cómo tiene que actuar, ¿no? Y estas herramientas lo que te permiten es, al menos está en nuestro caso, es facilitar el acceso, ¿no?, al entrenamiento de este sistema y hacer que estos usuarios puedan trabajar de una manera muy ágil, siendo agnósticos totalmente a la complejidad que la tecnología tiene detrás. Retos principales. Bueno, yo creo que me queda un poquito, ¿eh? Muy bien. La inteligencia artificial está en continua evolución, ¿no? Esto está clarísimo, ¿no? Pero aún tenemos un largo recorrido por delante y muchos retos que superar, pues, para poder ampliar esta capacidad de razonamiento que tienen, ¿no?, y su aplicabilidad a gran escala, ¿no?, en la industria.
Ejemplo, la dificultad de disponer volumen de datos necesario para poder entrenar los sistemas. Esto ya lo estaba anticipando Andrés, ¿no? Por un lado tenemos el tema este de la privacidad de los datos, ¿no? Que muchos de estos datos, ¿no?, directamente no los puedes consumir por la privacidad que conllevan. Pero luego hay veces en las que tú tienes esos datos, ¿no? Es decir, como empresa tú también tienes un gran volumen de datos que los puedes utilizar para tus algoritmos, ¿no? Pero esos datos necesitas poderlos etiquetar, porque en los algoritmos hay muchísimos que son supervisados y que necesitan etiquetas para poder enseñarles los patrones con los que se tienen que comportar, ¿no? Y generar estas etiquetas es un esfuerzo muy costoso a nivel de las organizaciones. De hecho, se pueden incluso contratar etiquetadores, ¿no? Muchas veces incluso están en China, las empresas estas que etiquetan datos. Pero también según el tipo de dato a etiquetar, necesitas un conocimiento muy experto y esto cualquier persona no te lo puede hacer. Entonces, el tema de los datos es una vertiente pues, bueno, muy, muy importante. Otra, a la inteligencia artificial, pues también es posible engañarla, ¿no? No. Aquí tenéis el efecto, ¿no?, que puede hacer un POSIT, un simple POSIT, en una señal de tráfico y cómo se convierte el stop en un límite de velocidad, ¿no? Aquí, bueno, os he traído un ejemplo de un deepfake, ¿no?, que son, pues bueno, unos algoritmos que pueden permitir que una persona haga o diga algo que no ha hecho, ¿no? Os pongo aquí el vídeo que seguro que muchos conocéis. Live without you by my side, but I spent oh so many nights just thinking how you did me wrong, but I grew strong and I learned how to get along and now you're back. Bueno, Nicolas Cage está genial de Amy Adams, ¿no? Pero entonces, ¿la inteligencia artificial realmente es segura? ¿Es ético estar utilizándola, ¿no? Esto es uno de los dilemas, ¿no?, en los que a nivel mundial, ¿no?, se está trabajando, ¿no?, y a nivel europeo, pues obviamente, ¿no?, también se trabaja, ¿no? Surgió un grupo, ¿no?, de expertos independientes, ¿no?, para velar, ¿no?, por la ética, ¿no?, y la confianza, ¿no?, de estos sistemas, ¿no? Y se han definido 7 principios básicos, ¿no?, que debería tener esta inteligencia artificial para ser ética y confiable, ¿no? La primera, ¿no?, pues acción y supervisión humanas, ¿no?, que es algo básico, ¿no?, para poder controlar el sistema. Otra, pues el tema de la robustez y la seguridad, la gestión de la privacidad de los datos, la transparencia a través de la explicabilidad de las soluciones que se están desarrollando, la diversidad, no discriminación y equidad, ¿no?, que no haya sesgo, ¿no? Hay que garantizar que no haya sesgo en los datos, ¿no?, porque si no podemos crear que la máquina haga comportamientos que no son los adecuados, velar por el bienestar social y ambiental y lo que sería la rendición de cuentas. Y por último, no voy mal, dentro de lo que cabe, lo que sería el talento humano y la coexistencia de perfiles interdisciplinares en los equipos, ¿no? Muchas veces se piensa en inteligencia artificial y se cree que es simplemente cuestión de poner data scientists, ¿no?, que se pongan a hacer sus algoritmos y ya está. Y no, se tiene que inculcar una cultura, ¿no?, de inteligencia artificial dentro de la empresa, para que seamos capaces, a través de la coexistencia y la cooperación entre los equipos, de encontrar cuáles son esos casos de uso que tiene sentido aplicar en esa organización, ¿no?, y que cada uno aporte su granito de arena. Y luego lo que sería la retención del talento, ¿no?, que los buenos no se nos vayan, ¿no?, o los que están formados, con lo que cuesta formar a una persona y luego acaba yéndose a otro lugar porque a lo mejor tiene unas oportunidades mayores, sobre todo a nivel de empresas de tecnología, ¿no? No tenemos que olvidar aquí, ¿no?, yo creo que como última reflexión, que de momento estos algoritmos los estamos entrenando las personas, ¿no?, y que al final somos las personas las que somos la clave, el elemento clave para garantizar que las soluciones que hacemos con ellos, con ellas, sean exitosas. Y bueno, yo creo que con esto más o menos he cumplido con el tiempo, ¿no, Gianni? Rupes. Muy bien. ¿Te ha gustado?
muy interesante y muchísimas gracias a Rosa y Antón, a Andrés. Bueno, pues empezamos, abrimos el diálogo. Según los tiempos que tenemos, pues nos queda, tenemos por delante más o menos media hora. Vamos a intentar focalizar la mesa en dos bloques. Empezamos por la primera parte, en la cual me gustaría profundizar sobre la situación actual de la inteligencia artificial en nuestro país, el contexto de las principales trabas que nos encontramos, ¿no? Entonces, Ros, empiezo por ti. Has hablado de un aspecto importante que es fomentar el uso y la práctica y la aplicabilidad del inteligencia artificial en la organización, ¿no? Entonces, yendo al terreno con tus experiencias, ¿cómo habéis conseguido generar esa cultura interna enfocada en inteligencia artificial y cuáles son las trabas y los problemas que te encuentras desarrollando tu trabajo diariamente? Vale. A ver, en CaixaBank lo bueno que tenemos es que tenemos una cultura muy innovadora, ¿no? Ya en 2014 estábamos trabajando con tecnologías de inteligencia artificial y de hecho estábamos colaborando en aquel entonces con IBM para enseñar a su sistema Watson a hablar castellano, ¿no? Y esto, claro, nos ha hecho pues ser bastante pioneros, ¿no?, en el uso de estas tecnologías, ¿no?, y también tener mucho apoyo a nivel de la organización, ¿no? De hecho, en 2014, cuando estábamos haciendo esto, éramos el área de innovación y en el 2017 se decidió que la inteligencia artificial realmente había llegado para quedarse, ¿no?, que ya estaba bien de pruebas de concepto y que tenía sentido generar una spin-off, ¿no?, de innovación y montar un área ya dentro de CaixaBank que se dedicara a inteligencia artificial y a aplicarla, ¿no? Entonces, esto por un lado, claro, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y por otro, con lo que es nuestro día a día, ¿no?, pues hemos ido descubriendo, ¿no?, maneras de trabajar que nos permiten ser más eficientes, ¿no?, y dar más respuesta a los diferentes casos de uso, ¿no?, y generarlos, que esto es complicado también. Entonces, por un lado está el tema de las metodologías Agile. Esto ha sido clave, es decir, siempre que podemos pensamos en MVP, ponemos al usuario en el centro de la experiencia y trabajamos con grupos, ¿no?, de equipos que sean lo que decía, ¿no?, interdisciplinares, ¿no? Es decir, que esté la persona responsable de ese equipo de negocio, que esté también el de sistemas, ¿no?, que estén los data scientists, el data engineer, ¿no?, pero tienen que estar todos para que esto realmente salga adelante y salga bien, ¿no?, y tiene que haber apoyo de stakeholders. Esto por un lado. Y luego, por otro, también tener como entornos de trabajo un poco diferenciados, ¿no?, a nivel un poco virtual, ¿no? No significa que necesites entorno físico, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos lo que sería un entorno más de co-creación, ¿no?, porque realmente para trabajar con inteligencia artificial pues es necesario experimentar con ella, trabajar con las universidades, con los centros de investigación, observar nuevos casos de uso, ¿no?, que se están haciendo en otras empresas, cooperar con los equipos, enseñarles cómo se usa esa tecnología, porque los otros equipos de sistemas o de negocio no están en su día a día, hay algunos que sí que lo saben, pero otros no, ¿no? Entonces, crear ese vínculo, ¿no?, y para generar pues, uh-huh, pues la opciones, ¿no?, casos de uso a explorar y también trabajar en validarlos, ¿no?, en ver si ese caso de uso que te están comentando tiene sentido aplicarlo realmente en la empresa. Después, otro entorno que es más factoría, ¿no?, es decir, este caso de uso lo sé hacer, pues lo hago, me pongo, lo tengo eficientado, tengo mis sprints, etcétera, en los equipos de desarrollo, los data scientists o los que sean necesarios según la casuística, ¿no?, y lo implemento, ¿no?, y también me aseguro pues del mantenimiento del mismo, del entrenamiento cuando están los modelos involucrados, etcétera. Y luego otro que es más core, que lo que hace es dedicarse a si hay algo de todo lo que se está desarrollando que tiene sentido industrializar, lo hago con este equipo, ¿no? Es decir, intento o lo acaba industrializando este equipo, vela porque todo lo que se pueda añadir, ¿no?, dentro de lo que sería esta arquitectura cognitiva, ¿no?, y que sean servicios que podamos consumir
consumir, ¿no? Por diferentes aplicaciones o incluso por terceros, si algún día llega, ¿no? Pues que se pueda implementar, ¿no? Y lo que también sería lo que es el ciclo de vida, ¿no? De la parte más de machine learning. Esta metodología de trabajo creo que es muy importante y ya os digo, como trabas aquí, pues es eso, esa dificultad a veces, ¿no? De la disponibilidad de los otros equipos, ¿no? Pues para compartir con ellos, ¿no? Tienen al final su día a día y esto a veces pues te encuentras que es complicado, ¿no? Y luego también, pues, bueno, es que trabas. Sí. Tenemos también el tema de por ejemplo, la transparencia que os comentaba antes con los principios éticos, ¿no? Al final, por ejemplo, CaixaBank, pues es un banco, está en un sector pues que está muy regulado, ¿no? Y nosotros también tenemos que velar, ¿no? Está dentro de nuestros principios, ¿no? Éticos, tenemos que velar por la transparencia de lo que hacemos, ¿no? Y esto ¿qué hace? Pues que hay algunos algoritmos que podríamos utilizar con una complejidad mayor, ¿no? Y que nos daría una precisión, unos resultados mejores que los dejamos de utilizar, pues para garantizar esa explicabilidad y esa transparencia que es necesaria. Muy bien. Bueno, yo entiendo bien todo esto, lo has dicho en la fase inicial, ¿no? Creo que la dirección o la parte alta de la compañía tienen que entender que esto ha llegado para quedarse, por lo cual todo lo que viene de detrás es pues facilitar que los equipos puedan estar trabajando, puedan dedicar tiempo, ir a una metodología agile, pero claro, si desde arriba no tenemos claro que esto viene para quedarse y que ya está aquí, lo intento extrapolarlo para llevarlo al mundo, al tejido empresarial en el cual nos movemos, pues eso yo creo que es la primera traba importante desde el punto de vista de la propia empresa, ¿no? Uh-huh. Hablando de traba, podemos extendernos y Andrés, en este caso contigo, y además aprovechar para que puedas contestar a esas banderillas que ha puesto antes Antón. Antón ha comentado que, bueno, pues el por qué China ha crecido y yo sé que hay un factor aquí que es que se habla en muchas ocasiones, ligado, que lo ligamos mucho al por qué no se está desarrollando tanto la inteligencia artificial que tú mencionas, has mencionado antes, que es la sobreregulación, ¿no? Entonces, te dejo ahí entre sobreregulación y por qué China ha crecido y Europa no. Te dejo a ti la respuesta a Antón. Dos cosas. Primero, yo tengo que mostrar mi admiración absoluta por Antón Costa, entre otras cosas, porque sabe mucho de estos temas y es ha tenido grandes maestros. Ha citado Fabien Estapé y Ernest Lluch, persona queridísima aquí en Valencia, que marcó todas las tendencias en la joven facultad y que de los que tenemos una admiración absoluta, ¿no? Y evidentemente yo creo que en la economía que nace, que en donde el humanismo y lo social se sitúa en primer lugar. Es decir, realmente es unos buenos pilares de cohesión social es lo que nos hace crecer, hacer más estable el crecimiento futuro, sobre bases muy sólidas, ¿no? Y en ese sentido el humanismo europeo es una ventaja. Pero yo estoy viendo cada vez que prácticamente, y no lo digo por ti, sino digo un discurso general, que el humanismo es más un recurso que se va haciendo como una excusa de la impotencia, ¿no? Es decir, cuando vemos que realmente el panorama en Estados Unidos, los gigantes tecnológicos hace unos años, perdón, los gigantes tecnológicos, los gigantes empresariales, eran los bancos, eran las petroleras, era el tejido económico, digamos, de la industria y los grandes servicios. Ahí no tiene nada que ver. O sea, los gigantes tecnológicos podrían comprar cualquier banco sin despeinarse. Es decir, tiene unos índices de capitalización en comparación, y no estamos hablando ya de uno o dos gigantes tecnológicos. Es decir, es que cambia absolutamente el panorama de Estados Unidos. Y evidentemente la respuesta de Europa no puede ser la de China, que es una economía, lo admirable es que una economía que era a principios del siglo pasado, había todavía dinastías feudales, después sobre la base de un sistema de economía centralizada, que muchas veces es absolutamente ineficiente, haya llegado a por lo menos a darle una respuesta a Estados Unidos, creando unos gigantes tecnológicos, sin duda, que no puede ser un modelo para Europa, absolutamente de acuerdo. Pero entonces, ¿cuál es el modelo Europa? Se nos va la joya de la corona en el Brexit, que es el Reino Unido, de realmente en inteligencia artificial y en digitalización, en temas de fintech, era nuestra potencia, por ejemplo, de alguna forma. Tenemos un mercado único digital que no existe, porque está fragmentado por normativas y por los idiomas, y mientras que existe un mercado único para vender coches u otras cosas,
no lo existe en el real. Es más fácil para nosotros vender en América Latina, incluso en una comunidad de 55 millones de habitantes en Estados Unidos, que vender en Europa. Entonces tenemos una Europa desestructurada, sobreregulada. Es decir, hacemos una regulación preventiva, ¿no? Nos tenemos que equivocar un poquitín. Es decir, el mismo derecho a la privacidad, yo tuve en la Fundación ANOR el privilegio, aquí está Enrique, de debatir con el magnífico grupo, Jesús, Adela, sobre temas precisamente de derecho a intimidad y derecho a decir. Me decía Jesús que el derecho a la privacidad en el diccionario de María Molinero no existía a mediados del siglo. Es un término que evidentemente se ha incentivado, incluso la correspondencia que hay entre el derecho a la intimidad y la privacidad digital dista mucho. Es decir, ahí tenéis las últimas sentencias sobre este tema. Hemos construido un discurso que en gran medida es antidigital y efectivamente si eso va a venir en función de preservar nuestro bienestar social, claro, y nuestra cohesión social, claro, pero si se vuelve en contra de ella, porque realmente el bienestar social hay que financiarlo con competitividad de las empresas. Y entonces sí que necesitamos hacer realmente cambios. Entonces hay un poco, yo le contestaría, por ejemplo, sobre una construcción constructiva y sabiendo realmente que yo creo que estarías conmigo al final si tuviéramos tiempo para hablar suficientemente. Primero, en el I+D. Tenemos un I+D europeo extraordinariamente competitivo, tenemos grandes investigadores, pero nuestra investigación básica, ¿quién la aprovecha? Pues la aprovecha probablemente China y Estados Unidos o Singapur o Israel más que nosotros. ¿Por qué? Porque no, a excepción de muchos países como Israel, en este caso Estados Unidos, donde el I+D privado es muy importante, entonces hay realmente una relación entre, una interacción positiva entre la investigación básica y la investigación aplicada, la transferencia de tecnología real. Pero luego, por otra parte, la universidad, es verdad que hemos avanzado muchísimo entre el diálogo entre la universidad y la empresa, y aquí tenemos además una universidad, permitidme acceder a la conferencia, a la que admiro precisamente porque ha sido pionera a nivel nacional en la relación universidad-empresa, algo que se construye en muchos rectores y que lo van continuando, y hoy es un referente a nivel de toda España en modelo de relación universidad-empresa, como es la Universidad Politécnica de Valencia. Pero cuidado, esto no es, realmente no hay un mecanismo fluido de interacción entre la empresa y la universidad. La universidad establece, por su parte, los investigadores establecen sus líneas de investigación y muchas veces eso no tiene nada que ver ni con las tecnologías de propósito general que debían ser prioritarias, como en el caso de inteligencia artificial, o Internet de las Cosas, o blockchain, o mañana la computación cuántica, o cualquiera de estas cosas. Pero no ponemos foco suficiente en aquellas tecnologías que van a tener un gran impacto en la empresa, en la competitividad de la empresa, y los investigadores investigan probablemente línea de investigación en la que demuestran su expertise, su eficiencia, su competitividad internacional, en los índices de citación, etcétera, etcétera, pero no las que están más las que el tejido económico, el tejido empresarial está más necesitado, salvo excepciones que evidentemente se producen y casos de éxito que existen. Entonces ahí nosotros en el libro hablamos un I+D insuficiente, evidentemente todos nos apuntamos a eso, pero ¿y la eficiencia del I+D? ¿Cómo realmente convencemos al sector privado para que, como sucede en Estados Unidos, realmente tome también el guante de lo que ya se hace muy bien en universidades, el gran capital humano que tenemos en universidades, que es extraordinariamente competitivo prácticamente en todos los campos, ¿no? Entonces, hay que integrar más esa cadena en el valor de lo que es el I+D. Y ahí, insisto, yo creo que eso más o menos lo has dicho y creo que ahí estamos muy de acuerdo. A mí me ha parecido interesante resaltarlo. En el otro tema, pues, hombre, yo diría que efectivamente China no es el modelo a seguir. Pero Europa sí debería ver que hay pequeños países, incluso dentro de Europa, que lo están haciendo bien. Por ejemplo, pues Estonia en el sector público, claro que es un pequeño país, etcétera, pero ¿por qué no lo aplicamos en nuestras regiones, en nuestras pequeñitas regiones? Su modelo de digitalización y de eficiencia en el sector público, en este tipo de cosas. Israel es un pequeño país, es una potencia en inteligencia artificial, donde todos los grandes se han ido allí, pese a que no es un país, probablemente rodeado de un entorno muy incentivador. Yo creo que el Mediterráneo lo es muchísimo más, de todo el Mediterráneo europeo. Y ahí tenemos un buen ejemplo de práctica. Y en Asia abundan, parcialmente, es decir, India en algunos procesos está destacando, o Singapur u otros países que realmente están haciendo cosas bastante bien, bastante eficientemente en inteligencia artificial. Entonces, bueno, en ese modelo, y termino,
la destrucción de puestos de trabajo. Yo pondría foco en la capacidad de generar puestos de trabajo. Es que yo creo ahora mismo que lo preocupante es que seamos el país campeón a mí me parece, se habla poco de esto, tasa de desempleo juvenil. O sea, en la crisis tuvimos una diáspora juvenil extraordinaria, fueron 1 millón de jóvenes los que salieron en la crisis económica última. Bueno, era un modelo que evidentemente tenía modelo inmobiliario, modelo ladrillo, modelo crisis financiera, tenía sus puntos débiles, pero Europa no se ha recuperado como se han recuperado el resto de potencias desde el 2008. Hemos perdido 8 puntos en el Producto Interior Bruto Mundial. Esto es importante, es un impacto que nos debe hacer pensar. Y las economías del sur de Europa, con unas tasas de desempleo juvenil absolutamente prohibitivas, tienen que poner foco, efectivamente, y por eso decía la educación, pero sin menoscabo de la educación social, humanística, etcétera, en las tecnologías que de alguna forma están dándole competitividad a la empresa y permiten a la empresa ganar y generar peso mundial. Hay que desarrollar tecnologías propias, es decir, aquí un poco me suena aquello de que inventen ellos, pues que se digitalicen ellos. No, tenemos que ser nosotros disruptivos, tenemos que tener tecnologías propias. Es decir, en tecnologías del turismo no tenemos que esperar a que venga gente de fuera para ser una potencia mundial. Debemos ser una potencia mundial en tecnologías del turismo. En la banca, teniendo una de las bancas sistémicas, donde hemos demostrado en América Latina mayor capacidad de resistencia y de competir, mucho mejor que la banca norteamericana y la banca canadiense, tendríamos una gran oportunidad, efectivamente, con prácticas, que por cierto me ha encantado en la exposición, meter la inteligencia artificial. O sea, el ahorro que se comentaba en temas de call center, atención al cliente inmediata, hay, de alguna forma, y esto lo enlazo, cuando me refería a automatización de procesos e hiperautomatización, estaba intentando decir que la inteligencia artificial y realmente lo que puede hacer hoy muy bien es reducir aquellos procesos repetitivos y tediosos. Es decir, aquello donde realmente el ser humano trabaja 30 años y haciendo lo mismo, creo que eso es un poco lo que decía Carlos Marr, ¿no? Un poco alineante, ¿no? En el estar toda una vida haciendo un proceso mecánico y repetitivo. Pero los seres humanos deberíamos concentrarnos en aquellos trabajos emocionales y creativos. Y hay mucho trabajo por crear. Si hay excedente, en el sentido que los economistas utilizamos, ese gran excedente puede utilizarse para temas medioambientales, fijaros si no hay capacidad, enfermedades crónicas. Estoy seguro que Antón tiene otro punto de vista sobre este aspecto, ¿no? De hecho, es un tema de debate muy, muy amplio sobre el... Antón, te pregunto a ti, ¿cómo supones tú que va a afectar al mundo laboral? Sé que tienes una visión distinta, en este caso positiva, ¿no? Y lo has comentado antes. Este movimiento de inteligencia artificial, ¿cuáles son los riesgos que tiene esa inteligencia artificial, bajo tu punto de vista, hacia el mundo laboral, hacia los empleos? Voy a ello, pero seguiré aquella estrategia que se dice de los políticos. Pregunten lo que te pregunten, tú contesta lo que quieres decir, ¿no? Y voy a hacer esto, ¿no? Primero, espero no haberles transmitido la idea de que soy reacio, ¿eh?, a la idea de cambio técnico, a la innovación. Todo lo contrario, ¿no? Esto he sido, en unos años que llevo entretenido con cuestiones de cáncer, he sido intervenido ya 2 veces por un robot. Por lo tanto, mi pasión por la tecnología tiene motivos serios. Segundo, de lo que quería decir, porque me gustó lo de Rosa, y estaba intentando ahora recordar, y mi memoria ya tiene alguna debilidad, cuando ella hablaba de que esto, creo que era Watson, ¿no?, el ordenador que compitió con Lee, ¿era el AlphaGo ya? Sí. Bueno, el Go, ¿saben lo que es? Es un juego deporte como especie del ajedrez, pero al parecer mucho más complicado, porque se dice que tiene más combinaciones que átomos hay en el universo. Como esto ya no soy capaz de concebirlo, si el Go tiene más, pues estoy perdido. Pero estaba recordando, y creo que la frase es esta, cuando Lee Sedol, el maestro,
En la quinta partida fue de nuevo vencido, fueron 5 partidas, parece que Lin se levantó, se puso delante del AlphaGo, le hizo una reverencia a lo oriental, una reverencia, le felicitó y dijo, creo que esto más o menos es la frase, dijo esta frase muy oriental, dice, el jinete en su montura no acabó con el atletismo, corremos por placer. Bueno, lo aprovechaba para decir que el hecho de que algunas máquinas hagan cosas mejor que nosotros no nos debería deprimir, ni mucho menos llevar a la idea de que hay que destruir todo tipo de trabajo que se pueda hacer por máquinas. Creo que no es así. Vamos a ver, yo mi idea de que hay un exceso de automatización que está impidiendo que el progreso económico no se transforme en progreso social en las últimas décadas, viene del hecho de que creo que hay un uso innecesario de las tecnologías, especialmente, no únicamente de la inteligencia artificial aplicada a las máquinas con los algoritmos, hay un uso excesivo por parte de las empresas, para poner el foco así, que no se corresponde además que con mejoras claras de productividad y a veces tampoco de resultados. Pero ¿por qué motivo entonces las empresas, y yo me pongo como consejero de varias, estaríamos siendo proclives a sustituir máquinas, a sustituir trabajadores por máquinas? Hay muchos motivos. Algunos han sido mencionados, pero les voy a decir otros. Es que la fiscalidad de las máquinas, para mí, es mucho más ventajosa que la fiscalidad de los obreros. En los últimos 30 años, la fiscalidad sobre el trabajo, sobre el empleo, se ha mantenido más o menos por países en Occidente entre el 20 y el 28%. La fiscalidad de las máquinas, de la inversión en máquinas, saben que han caído de una manera espectacular, en muchos casos están muy subvencionadas. Pero esto tiene por qué ser así. No lo veo. Yo en un viaje que hice hace años a China, reunido con gente en el ayuntamiento de Pekín, hice una observación banal y casi estúpida, ¿no? Porque le dije al responsable de planificación que había visto muchísima gente en las calles de Pekín, barrenderos con escoba y no con máquinas como aquí, ¿no? Y el hombre me dijo más o menos así, dice, hombre, no piense usted que somos estúpidos. Es decir, pero tenemos mucha gente a la cual hemos de darle trabajo. ¿Por qué voy a aplicar tecnologías para barrer las calles que me sustituyen trabajo cuando tengo que darle trabajo a ellas? Es decir, mi idea aquí es, insisto, que hay un sesgo, a ver cómo se lo diría. Creo que no hay ningún fatalismo en la tecnología que lleve inevitablemente a la destrucción de puestos de trabajo. Las tecnologías, tal como lo vimos en la época de la industrialización, pueden utilizarse para mejorar la productividad y la capacidad de innovación de los trabajadores y, por lo tanto, mejorar su retribución, su salario y también los resultados de la empresa. Eso es lo gran, esa es la gran historia de los años 60 y 70 en España. ¿De dónde vino el progreso social? De la industrialización, pero una industrialización que no, recuerdo mis astilleros, que no sustituyó empleos por máquinas, sino que se utilizó esa industrialización. Fíjense ustedes los millones de españoles, mis padres, que pasaron del campo a la ciudad sin formación, en principio industrial ninguna, y que sin embargo aquel tipo de tecnologías amplias aumentó de una manera espectacular la productividad de esos trabajadores. Nuestro progreso, las clases medias, vinieron de una época donde la tecnología y las empresas fueron capaces de dar empleos estables con salarios que no te permitían hacer rico, pero sí construir una vida de clase media, construir una expectativa de mejora. Esto lo tenemos que volver a hacer ahora y creo que lo podemos hacer, pero hay que corregir el sesgo
que viene de las políticas públicas y de la regulación que le da incentivos o nos da incentivos a las empresas para que vayamos más hacia tipo de tecnologías que no reducen sustancialmente costes, pero que sin embargo no reducen empleo, que nos es muy caro. Pero es que esto está en nuestras manos. Nada más. Esto, Europa, solo un comentario, solo nos llevamos muy bien. No he venido aquí a fastidiarle ni a romper nuestra larga amistad. Pero tuvo una frase muy bonita, Andrés, una frase muy bonita que me la apunté, pero que ahora ya no sé dónde está. Pero, Andrés, dijiste, tenemos... ¿Y dónde la tengo yo esto que lo apunté? Dijiste, tenemos un mercado... ¿Fragmentado? Un mercado europeo digital que no tenemos. Y de una a dos, o tenemos o no tenemos. Es decir, la idea es que ¿cómo vamos a pretender nosotros tener comportamientos similares en alguna de estas tecnologías si no tenemos un mercado interior? No lo hay. ¿Cómo vamos? Si aún hoy casi no podemos pasar las fronteras pudiendo llamar con el mismo teléfono. Es que nuestro problema en Europa es como un perro verde, es decir, imposible de describir, ¿no? Que no es tanto, no es únicamente, a mi juicio, Andrés, una cuestión de mala regulación. Es que ese mercado interior no lo tenemos, especialmente en el ámbito digital no lo tenemos. Por lo tanto, no. A veces nos sorprendemos de esto. Antes de ayer estaba con un alto responsable de sanidad del Reino Unido, de sanidad, que había sido previamente alto funcionario de sanidad, de salud de la Unión Europea. Y me decía él, suerte que salí en el 2019. Suerte que salí de la Unión, él, de su posición. Dice, ¿por qué? Dice, es que la Unión Europea no tiene competencias en sanidad. No sé si lo saben. Ninguna. Tiene competencias alguna en salud pública. En sanidad no. Y él me decía, claro, los ingleses, los estados, ya saben negociar con las farmacéuticas. Llevan muchos años, pero la Unión Europea no sabe negociar con las farmacéuticas. Alguno de los errores que hemos visto se debe a esto. La idea es que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones como europeos. Y una de ellas, Andrés, es esta. A partir de ahí, yo creo que lo que está haciendo la Unión Europea con respecto a los grandes monopolios norteamericanos y ahora chinos, creo que va en el buen camino. Creo que va teniendo en cuenta que la Unión Europea es un perro verde. Déjame que te pregunte, y si quieres me contestas, y si no, no. ¿Crees que los fondos europeos, estamos ahora buscando esa recuperación, se está hablando mucho de los fondos europeos, ¿crees que los fondos europeos, Antón, podrían ser una palanca para desbloquear la situación actual? ¿Y sí. qué peso debería tener la inteligencia artificial o el desarrollo de la tecnología en los fondos? Como todo en la vida, puede ir por un lado o por otro. Mi impresión es que la COVID-19, la pandemia, junto con los fondos europeos Next Generation, y especialmente el mecanismo más importante de esos fondos, abre un momento de oportunidad muy importante para España, también para Europa, pero para España. De alguna manera, creo que estamos ante un momento hamiltoniano. Hamilton es el Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, al cual se le atribuye un poco el ser el padre fundador de la nación económica norteamericana. Vuelvo a la idea. A mi juicio, la COVID, junto con los fondos, abren un momento de oportunidad excepcional en nuestro país para avanzar por ese camino y para construir o reconstruir un proyecto de país compartido, un proyecto compartido de país. Es así, y creo, si hay tiempo, entraría más, pero al menos quiero aprovecharlo para el siguiente. Pero, esta maldita conjunción, ¿no? Pero también la aplicación en España puede dar lugar a que se profundicen tres fracturas que ya existen. La territorial, lo he visto
cómo mi gobierno, el gallego en este caso, reaccionó al anuncio del presidente Pedro Sánchez de que se construirá cerca de Barcelona una fábrica de baterías. La reacción inmediata del presidente Lambán y de mi presidente fue venir a decir esto, venir a decir se va a ampliar el agravio territorial. Por lo tanto, los fondos tienen esa oportunidad, pero tienen que evitar tres cosas. Que se agrave la fractura territorial, que se agrave la fractura entre grandes y pequeñas empresas, el miedo a que los fondos se lo vayan a llevar únicamente las grandes empresas. Y en tercer lugar, que se evite que se profundice la fractura entre modernización económica, modernización digital y progreso social. Porque nuestro gran reto es crear mejores empleos para más gente y en mayores lugares del país. Si no lo hacemos, este país será difícilmente gobernable, con las tasas que se han mencionado antes. Por lo tanto, tenemos que utilizar los instrumentos, tanto las tecnologías como los fondos, pero sabiendo que lo digital y la transición verde no son fines en sí mismos, sino instrumentos, palancas esenciales para poder crear mejores empleos para más personas y en más lugares. Si no lo hacemos, estaremos creando una economía digital y una economía verde para ricos. Que si soy uno de ellos, tampoco está mal, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, Antón. Andrés, la verdad que desde el titular del libro hasta un poco los que los hemos leído, ¿no?, hay una parte muy importante en la cual nos pone en una reflexión, no es muy halagueño la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, vamos a intentar ser un poco optimistas. No me gustaría irnos de aquí pensando de que no hay nada por hacer, de que ya hemos perdido ese tren, de que ya estamos en un nivel de declive recuperable, ¿no? ¿Crees que hay cosas que se están haciendo bien en Europa en la cual podrían ser palanca para poder recuperar o minimizar ese declive del que hablas en el libro? O sea, yo creo que sí, pero en Europa y en España. Yo creo que nos has contado lo que hace CaixaBank con la inteligencia artificial y me parece que este es un proceso de ganar competitividad, de reducir una cantidad de elementos que no aportan valor a lo que es el cliente de un banco y cómo la inteligencia artificial está ayudando a eso. Yo, aparte de escribir el libro, lo habéis dicho en la presentación, tengo una startup también de inteligencia artificial, pues la buena noticia es que creo que somos competitivos, hemos hecho cosas que no ha hecho nadie en el mundo, hemos situado, por ejemplo, en 8 universidades españolas, tan difícil para la universidad, y es que cada año entran 4.000, 5.000 alumnos en la selectividad, que no hay forma de atenderla con funcionarios, no hay gente suficiente para atender a ellos y a sus padres, a matricularse, a preguntar cosas y tal. Esos procesos los hemos automatizado y ahora los funcionarios pueden atender en calidad aquellos casos complejos, aquellos casos donde hay emociones, hay una situación difícil, y lo que es automático pues lo hace la inteligencia artificial y los procesos de automatización. Y esto ya lo hemos hecho en 10 universidades españolas, lo hemos hecho en algunas empresas, y la inteligencia artificial, sin embargo, o sea, la mala noticia, por ejemplo, que tendría es, tenemos la tecnología aquí en España, pero hemos tenido que dar el salto para poder competir. Es decir, no basta, no hay suficiente mercado, y entonces pues tenemos que ir a Estados Unidos o tenemos que ir a los mercados exteriores. Y es ahí donde más hemos demostrado. Por ejemplo, pues en Ecuador, en el tema de COVID, gracias a la identificación del data que generaban millones de preguntas en torno a ese tema, se identificó que había un problema de hambre y Naciones Unidas pudo actuar con el gobierno. En Kuwait también hubo casos parecidos. Y bueno, pero sin embargo, para sobrevivir, pues tenemos que ir al mercado norteamericano. Es decir, en ese sentido, quizá es algo que tenemos que concienciarnos en Europa. Realmente una tecnología
que es local, deja de ser competitiva, y es cuando empiezas a medirte allí con los grandes. Es decir, ahí tenemos que obsesionarnos con hacernos globales desde el primer momento, desde nuestra pequeña España, recibir ayudas con todos los incentivos. Aquí en Valencia, pues el concepto de aceleración es ejemplar. En Europa sois una potencia de la aceleración, empezando por el presidente, que se ocupa de estos temas, aparte de otros, y pues todas las aceleradoras que tenéis aquí. Sois una potencia europea, es algo que se hace muy bien. Bueno, pues claro, eso es una ventaja competitiva, pero necesitamos dar el salto de la internacionalización, y así haremos muchísimo mejor las cosas aquí. A mí lo que me está ayudando a ser competitivo como empresa es medirme las grandes empresas norteamericanas. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí, pues efectivamente, empezamos a hacer las cosas bien, pero allí se obsesionan con el cambio rápido, con pivotar, con equipos que son extraordinariamente ágiles, con capacidades para poder de alguna forma hacer una innovación tecnológica absolutamente acelerada, donde si has hecho algo a lo mejor mañana tienes que cambiarlo de arriba abajo. Es crear esa mentalidad, es absolutamente necesaria competir en las empresas tecnológicas. Yo diría que claro que estamos haciendo las cosas bien, y de entrada creo que si a poco que solucionemos algunos problemas, como es el caso de la educación, tener el mejor capital humano o darle entrada, incentivos a que vengan, I+D efectivo, la regulación no sea tan preventiva en el sentido de que se convierta en muy rígido, y nos creamos, nos obsesionemos, las administraciones ayuden a la escalabilidad y sumemos. Es decir, nosotros ahora estamos en proyecto con respecto a los fondos europeos para sumar. Es decir, Valencia, Alicante, Murcia, Baleares, Málaga, debemos estar en un mismo barco. Tenemos que empezar a buscar complementariedades, no digo con Cataluña, evidentemente, es una ventaja extraordinaria y casi no lo he citado. Pero realmente los pequeñitos, de lo que hablo del minifundismo digital que tenemos en nuestro entorno, hay que sumar, hay que buscar absolutas complementariedades en esto, ¿no? Y ahí es donde tú, porque Murcia en Internet de las Cosas, en Agrotech o en Foodtech, o Baleares en Turismo y Tecnología, aquí en el concepto de aceleración, la inteligencia artificial es transversal, es decir, en muchas cosas. Ahí tenemos que buscar mecanismos de cooperación y complementariedad. Y ahí es donde sí que entonces tenemos una oportunidad. Muy bien, fenomenal. Pepe, creo que llevas micro, por lo cual, por favor. ¿No? Vale. Bueno, en primer lugar, es un verdadero placer escuchar cómo habláis, incluso cómo discutís, porque es evidente que no estáis de acuerdo en todo, pero la verdad es que incluso de eso se aprende. Aquí yo creo que nos podríamos tirar horas escuchándoos hablar sobre un tema que, en mi opinión, es apasionante. Yo, siguiendo un poco la línea que había empezado Gianni, el libro, desde luego, cuando lo lees, el análisis de lo que ha pasado, yo creo que es demoledor, y es un poco el análisis de la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Digo, pero mirando un poco hacia el futuro, porque el pasado pues es pasado y lo hecho está. Digo, mirando un poco hacia el futuro, yo me pregunto unas cuantas cosas. Por ejemplo, estando aquí además el rector de la Universidad de Alicante, un rector de la Universidad Politécnica, ¿qué tenemos que hacer en las universidades para que las universidades se den cuenta que nos falta una cantidad de talento descomunal en las empresas para poder asumir el reto? O sea, hace un momento hablábamos de la gran oportunidad que se nos presenta con el Next Generation y con la desgracia que hemos tenido con la pandemia y lo que tenemos ahora por delante, ¿no? Pero yo lo que veo es que tenemos una falta increíble de talento, de cantidad, no de calidad, porque la calidad es indudable que la tenemos. Pero no sé qué es lo que nos pasa, porque nos cuesta mucho. Por ejemplo, yo estoy en una empresa de ciberseguridad y no encuentro talento. Tengo trabajo, pero no tengo talento. ¿Qué tenemos que hacer en las universidades y en la educación, básica, para que ese talento se produzca? Y por otra parte, ¿qué tenemos que hacer en nuestra industria tradicional? ¿Qué podemos hacer en nuestra industria tradicional, grande o pequeña, para que se den cuenta que esa apuesta por el futuro tiene que pasar por la digitalización y por la transformación digital? Es decir, tenemos que hacer una apuesta todos como sociedad. Pero a mí me da la impresión de que hay una distancia. Es verdad que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos un ecosistema emprendedor espectacular. Dice, pero también es verdad que nuestra industria tradicional está como expectante, viendo a ver qué es lo que pasa. ¿Qué podemos hacer para acelerar todo eso? Porque yo no creo que tengamos todo el tiempo del mundo. Tenemos un tiempo relativamente acotado. Y oye, muchísimas gracias por esto, porque es un lujo. Gracias.
Gracias a ti, Pepe. Sí, primero agradecerte que fueras de los primeros que leíste el libro y además tuve la oportunidad en Alicante de comentarlo y demás. Y felicitarte por tener una de las empresas pioneras y más efectivas que hay en el tema de ciberseguridad. Y esto, pues bueno, hace de Valencia pues referencia en estos temas que son tan importantes. Yo diría que hay que obsesionarse, no me gusta mucho esa palabra, pero la repito porque a ver si se me hace caso, con el tema de la introducción del pensamiento computacional en la educación primaria y secundaria. Ahí es la forma de solucionar el gap, lo he dicho antes, en la mujer, y ahí es donde además se pueden despertar vocacionales. La gente a los 14, 15 años elige una carrera porque hay una serie de televisión. Entonces, por eso ha habido tantas series de televisión de buenos abogados, de médicos, etcétera, y eso lo tenemos muy bien servido. Tenemos excelentes médicos y excelentes abogados. De economistas, pocas series ha habido, pero, en fin, pero nos hemos servido. Pero, sin embargo, gente de tecnología, la referencia es Big Bang. Y entonces, claro, la gente se divierte como ellos, pero ningún joven quiere ser como esos que aparecen en Big Bang, que son frikis. Y entonces no le damos un incentivo, especialmente incluso a la mujer, para que incentivar la vocación. Si se gamifica el pensamiento computacional y la matemática en la educación primaria y secundaria, vamos a resolver el déficit de STEM que tenemos y probablemente el déficit de talento. Teniendo talento y teniendo buenas empresas, atraeremos talento, porque tenemos realmente una tierra muy atractiva. Si ha traído turismo, también puede atraer talento. De hecho, en Alicante tenemos un referente que en Forbes dice que es el séptimo lugar del mundo más atractivo en el nomadismo digital. Yo estaba allí, te encuentras un ingeniero de Silicon Valley, ¿qué tal? Que otro que está trabajando en Google, otro que viene de Australia. Es una pasada estar allí en un espacio de co-living pequeñito, donde está considerado, y claro, hay nómadas digitales que pueden trabajar desde cualquier lado. Si tuviéramos buenas empresas, esto repite mucho Nuria Oliver, en su empeño de atraer talento en el nodo de Alicante. Es decir, si el buen talento atrae talento. Esto lo ha hecho magníficamente ICREA en Cataluña. Yo creo que es un sistema que ha permitido autofinanciarlo, un gasto inicial que es auténtica inversión. Se ha convertido en un tema rentable, pues los investigadores han traído muchos programas competitivos y demás. Hay que también tener ICREAs empresariales. Uh-huh. La escalabilidad de nuestras empresas y un ICREA también para atraer el talento. De hecho, por ejemplo, en el Distrito Digital, pues hay un éxito, y es que han venido muchas empresas finlandesas. Claro, el clima, un vuelo directo entre Helsinki y Alicante, pues ha hecho que un medio centenar de empresas finlandesas tengan sede actualmente en Alicante. Estas cosas ayudan, porque van generando un flujo de talento. Realmente la retención del talento es buena, pero lo mejor es el flujo. O sea, yo prefiero que una parte de mi equipo vaya a Silicon Valley, vuelva, retengamos, etcétera, que haya contagio. Exacto. No, pero incluso si se queda alguno, no me importa, porque alguno volverá. Sí. Es decir, creo que es un flujo de talento y nos interesa muchísimo esa movilidad, que en realidad es una movilidad que el éxito de Erasmus, que le ha dado consistencia al modelo de educación europea, debería trasladarse al emprendimiento. Y ahí podríamos empezar a romper esas barreras que te refieres, Antón, del mercado digital. Un chaval que va a Polonia, que hace que su startup funcione en Polonia, o funcione en Italia, o funcione en otro lado. Me gustaría escuchar la opinión de Rosa, porque al final estamos hablando de talento digital, joven, mujer, la tenemos aquí sentada, sí. y creo que sí, que preguntarle a ella cuál ha sido tu experiencia, o dónde crees que pueda haber puntos de mejora de cara a lo que se puede hacer precisamente para suplir a esa falta de talento STEM que estamos diciendo y para enganchar más a los jóvenes o a las futuras generaciones. A ver, talento como tal, ¿no? Es decir, perfiles buenísimos en las universidades, ¿no? de estudiantes los hay, ¿no? porque realmente es abrumador, ¿no? A veces cuando ves a estudiantes, ¿no? que se incorporan con nuestros equipos, ¿no? y el potencial que tienen y lo que saben, ¿no? y cómo ha evolucionado también la universidad en los últimos años, ¿no? Yo pues bueno, desde que dejé la universidad era el año 2005, ¿no? y ha cambiado, ¿no? Ha cambiado cómo se está explicando, ¿no? y cómo salen los estudiantes también, ¿no? Entonces, creo
creo que hay un potencial muy bueno, ¿no? El cómo hacer que las mujeres, ¿no? Es decir, porque realmente faltan perfiles técnicos, ¿no? El cómo hacer, ¿no? Que las mujeres se animen, ¿no? Es algo complicado, pero yo creo que tendríamos que conseguir, ¿no? Y está un poco alineado, ¿no? Con lo que estaba diciendo Andrés, que haya más referentes de mujeres, darle más naturalidad, ¿no? Al hecho de que pueden haber mujeres que están trabajando en temas de tecnología. Claro, la serie, ya los dos freaks, ¿no? Que salen en Big Bang Theory, son chicos, ¿no? La chica es la rubita, pero que es camarera, ¿no? Y dices, jolines, ¿no? Es decir, ¿no? También hay mujeres, ¿no? Que están trabajando en la tecnología y los niños, ¿no? Esto sobre todo yo creo que sí que está en los niños, ¿no? Lo tienen que ver como algo natural, ¿no? Yo aquí os como un ejemplo, ¿no? Pero que creo que lo refleja muy bien. Ahora tengo una niña de 3 años que yo le compré una muñeca de una bombera. Y ahora ya se piensa que las bomberas, que lo normal es que sean bomberas. Y hay una canción que es de bomberos y ella habla de bomberas, porque para ella es lo normal ahora, ¿no? Es que las mujeres sean bomberas, ¿no? Y yo digo, mira, yo no le voy a corregir, ¿sabes? No le voy a decir nada, porque, oye, que se piense que las mujeres pueden ser bomberas ya me parece bien, ¿no? Luego también está luego el otro tema que son quizá los gustos, ¿no? Que ahí también es complicado, ¿no? Porque a veces sí que es cierto que las mujeres les tienen más interés, ¿no? Por trabajos, ¿no? Que en el que haya más contacto social, ¿no? Que estar más, pues a veces con niños, a veces el tema de la medicina, ¿no? Porque lo ven más aplicado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el área de la inteligencia artificial, ¿no? Y en mi caso, yo cuando estaba estudiando en la universidad, yo hice ingeniería de telecomunicación y tuve la oportunidad de poder participar en un máster que era de temas de reconocimiento, el procesado de lenguaje natural y reconocimiento del habla. Es un campo súper bonito y que tiene un montón de aplicabilidad y que además puedes pensar incluso en ayudar a las personas para temas de reconocimiento del habla, ¿no? Quizá por ahí también viene mucho el éxito de las mujeres en carreras como biomedicina, ¿no? Porque de ayuda, ¿no? Tienen este componente, ¿no? Entonces también yo creo que hay que reflejar lo bonito de estas tecnologías, que a veces no se sabe, ¿no? Y luego también otro tema, ¿no? Que ha salido, ¿no? Varias veces, ¿no? Lo que son los incentivos, ¿no? A nivel de palanca, ¿no? Lo que nosotros también desde CaixaBank, ¿no? Lo que hemos estado trabajando, vemos en cuanto a inteligencia artificial, ¿no? Que es muy próxima, ¿no? Lo que son los resultados del mundo académico a la aplicabilidad en la empresa. Y esto es una cosa que en otras áreas tecnológicas no pasa. Es decir, que se puedan, no sé, es decir, 5G, 5G, ¿no? O sea, han estado trabajando muchísimo, hay muchísima investigación orientada, luego ya se puede aplicar y ya vale, ¿no? Y además necesitas las grandes telecos, ¿no? Para poderlo implantar. En cambio, inteligencia artificial, pues se hace un algoritmo y, oye, si esto funciona, yo lo aplico, ¿no? Hay un superentrenamiento, ¿no? Del lenguaje para el catalán, ¿no? Que esto es un problema muchas veces porque los transcriptores en catalán pues funcionan mucho peor que pues los homólogos en castellano y principalmente en inglés, ¿no? Pues nosotros encantados, ¿no? De incorporarlo, ¿no? Entonces aquí yo creo que tenemos que aprovechar el potencial, ¿no? que tiene esta tecnología, ¿no? Para crear más vínculos, ¿no? Entre la universidad y la empresa, ¿no? Y los centros de investigación también, ¿eh? Hablo de académico y mundo más empresarial, ¿no? Y que esto nos ayude a potenciar, ¿no? Y construir lo que es nuestro tejido empresarial. No, me parece muy interesante porque precisamente se hablaba de eso, ¿no? De cómo podemos hacer para acercar más. ¿Tenemos una pregunta? Carlos Díez, ¿cómo estás, Antón? Que no nos habíamos saludado, maestro pedreño, un placer aquí aprender. Yo voy a recomendar también, como Antón, que se lea el libro de Andrés y le voy a dar un poco de ánimo porque yo creo que, Andrés, te has equivocado de momento y de país. El libro, España no está preparada para tu libro, lo va a estar en muy, muy breve tiempo porque esto va muy rápido y dentro de 3 o 5 años todos se acordarán y dirán, joder, qué razón tenía pedreño. Pero bueno, te voy a dar un poco de ánimo porque Keynes escribió un libro maravilloso que era un resumen de sus artículos en el Economic Journal, que eran los ensayos de persuasión, y empezaba diciendo que tenía la sensación que eran los granidos de un cuervo que no habían tenido influencia, y luego ha sido el economista de la historia que más influencia ha tenido. Así que
por darte un poco de ánimo, ¿no? Que yo sé que creo que hay que leer el libro de Pedreño. Creo que somos un país que ha perdido el foco. Nos creímos ricos entrando en el euro, hicimos la burbuja inmobiliaria y todavía no nos hemos enterado. Y en ese periodo de la burbuja y el pinchazo se ha producido la mayor revolución tecnológica desde el neolítico, seguramente. O sea, lo del 19, Antón, con todo el respeto, yo creo que esto se queda corto, ¿no? Y en España no nos hemos enterado. El debate de Antón, que le respeto muchísimo, es de una economía cerrada, Antón, ¿no? Porque claro, tu modelo es cerrado y parece que controlas el capital y el trabajo en un país, esto es global, ¿eh? Y la decisión normalmente, y yo estoy muy metido con Andrés en el mundo este, no es si se desarrolla la tecnología o no, es si la haces aquí o la traes de fuera. Esa es la decisión, ¿no? Y si no lo haces aquí, pues te la harán los chinos que están liderando esto, y si no lo harán los americanos, y si no los finlandeses, y si no los estonios o los checos, que ya han superado a España en renta por habitante y a la Comunidad Valenciana, que van mucho más rápidos en educación, como ha dicho Andrés, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el debate es ese, ¿no? ¿Cómo nos centramos ahí? Primero en concentrar capital, porque intentamos hacer capitalismo sin capital y eso es complicado. Bueno, yo ahora estoy con el fondo Lua y estamos intentando entrar justo ahí en un segmento del scale-up, no del startup, ¿eh? El Startup Nation, los israelitas, que le funcionó muy bien, están hartos ya porque no genera desarrollo económico, ni empleo, ni nada. El 90% de las startups mueren, ¿no? Y el modelo es las que triunfan, cómo las haces crecer y las haces globales. Y si las quieres hacer globales, tendrán que hacer inteligencia artificial, si no, no serán globales, ¿no? Yo creo que ese es el debate y yo creo que ahora el gran cambio tecnológico, ¿no? que tampoco coincido con Antón, aunque parece que no llevamos mal, pero lo llevamos muy bien, Antón y yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tienes una visión desde Vigo porque te pusieron una fábrica de coches, pero claro, yo soy de un pueblecito de Tierra de Campos, ¿no? Mi abuelo tenía 20 hectáreas porque aquellos minifundistas contrataba a 15 o 20 personas para hacer la cosecha y vino el tractor y se fueron todos, Antón. O sea, la despoblación en España empezó con un tractor. Ahora, todos estos pijos de aquí, ¿no? Es que hay despoblación. Bueno, coño, mi pueblo se despobló en los 60, ¿no? Y hubo una huida masiva, ¿no? Para crear el proceso urbano, para desarrollar Barcelona, que ahora vuelve a tener ventaja, para desarrollar Madrid, para Bilbao y los grandes núcleos. Vigo, Cartagena, que tenía ahí los puertos, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso se está produciendo en la industria. No quiero desanimar y meter mucho miedo, pero el exceso de mecanización acaba de empezar. O sea, la curva de Moore ha bajado mucho los costes unitarios de la robotización, y lo que va a haber es un proceso de robotización. Seguramente esa planta de baterías en Barcelona genere muy pocos empleos, porque irán robotizados. ¿Qué empleos va a generar esa fábrica? Como los de Rosa, ¿eh? La nueva industria es la industria digital y es la industria del libro de Andrés. O sea, el libro de Andrés es un libro de política industrial y de política tecnológica, ¿no? Y luego yo coincido, sí, y hago una pregunta porque no he incumplido también, Yanni, lo siento, porque estoy dando yo la charla aquí. Yo coincido con Antón, yo tengo la misma preocupación y ahí sí coincidimos plenamente y hemos estado en muchos debates, que evidentemente que a corto plazo tiene un coste social tremendo, que es un proceso de transición, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues, ¿no? Por un lado, una economía dual donde este empresario que acaba de hacer la pregunta, ¿no? Que también un consejo, si quieres, yo contrataría a alguien de recursos humanos que sepa de LinkedIn, que es más sencillo, ¿no? Le posicionas, le mandas un mensaje, el capital humano global, te pueden venir de Finlandia también, le dice, oye, estoy en Valencia, en marzo tengo 25 grados, hacen un arroz cojonudo, ¿no? Hay que pagar salarios, porque suelen tener salarios altos, pero evidentemente que a los españoles se los llevan por LinkedIn, a los de fuera los podemos traer también, ¿no? Yo eso sería una opción, pero tienes en España un mercado de trabajo, Andrés, muy segmentado en gente que ha ido a la universidad y que ha ido a la formación profesional y que tiene tasas de paro de un dígito, ¿no? No sé cómo estarán ahora, pero por debajo del 10%, y tienes gente que no ha ido a la universidad y no ha ido a la formación profesional, que tiene tasas de paro del 30% o del 40% y que va a ir a mucho peor, ¿no? Yo creo que este es el gran reto donde va a haber el impacto social y donde estamos viendo los conflictos sociales que estamos viendo, y eso es aquí. Imagínate en América Latina, ¿no? En zonas sin acceso, donde no tienen acceso a la educación y a la formación, ¿no? Entonces, ¿cómo combinas eso, ¿no? O sea, empresas y desarrollo de innovación y de I+D que puede y de inteligencia artificial que te mete en el mundo competitivo, y cómo hacer la transición sin poner, como dice Antón, en riesgo
la estabilidad social que necesita el sistema capitalista para poder funcionar, si no, no va a funcionar, ¿no? Perdón, que es un poco complicada la pregunta, yo no la sé, ¿eh? Por eso la... Gracias. Dice el moderador. Pues digo que nos hemos excedido de tiempo, pero no podemos quedarnos ahora sin contestar a José Carlos. O sea que bueno, os pido intentar ser. No breves, no digo ya breve porque ya. En mi caso tendría que decir aquello por alusiones, ¿no? De porque viene aquí uno a torear con tres toros y de pronto le meten otro desde el tinglado, ¿no? Rápidamente, la acusación es tienes un pensamiento cerrado. Por eso. En las empresas en las que estoy, la mayor parte de nuestros ingresos viene todo de mercados exteriores, es decir, que al menos en la vida que vivo, vivo de lo que vendemos por el mundo adelante, incluido Asia. Dice, esa es la práctica. Dice, no, pero el pensamiento tuyo es cerrado. En esto, yo lo que me gustaría es que mi gobierno y el europeo hiciese exactamente lo mismo que el norteamericano, o si en vez de comparar Europa con Estados Unidos, un ejemplo, las vacunas, no sé si saben cómo va, pero esto, las tres Janssen han podido sacar esto porque Estados Unidos ha puesto 500 millones a cada una. Ya me gustaría que mi país y hasta Europa tuviesen la capacidad y la voluntad. Es decir, por lo tanto, modelo cerrado. Dice, hombre, si es el de Estados Unidos cerrado, ese es el que yo quiero. Y si es el de Alemania, que no ha tenido ningún inconveniente en ponerle 8.000 millones de euros a Lufthansa, pues eso también. Y es un caso, puedo citar bastantes más. No estoy muy seguro, pero claro, abrimos otro debate. Yo quería dos cosas. Miren, yo no estoy de acuerdo con el derrotismo que empleamos al juzgarnos a nosotros mismos. Creo que tenemos muchos motivos para la autoestima, para tener mayor autoestima. Si solo tuviese que dar un dato que no fuese microempresarial, sino macro, ¿cómo voy a explicar que este país desde el año 2001-2002 tenga una balanza de pagos excedentaria si no pongo el supuesto o el dato de que tiene que haber un dinamismo empresarial? La balanza es la que te recoge los intercambios. ¿Cómo podemos tener, y sacando el turismo, que es una industria importante? Por lo tanto, insisto, creo que tenemos que tener mayor autoestima, porque sin autoestima no se puede construir nada. Sin autoestima puedes ser catedrático de universidad, puedes llegar, pero sin optimismo, sin esa autoestima, y creo que usted tiene una buena empresa bastante competitiva, ¿por qué atribuirle a usted esos rasgos y no al resto? Y segundo, usted ha dicho, tengo trabajo, pero no tengo talento, ¿no? ¿Cuánto invertimos las empresas españolas en crear nuestro propio talento? ¿Cuánto invertimos las empresas españolas? Cojan los datos. Es que no hay... Las empresas, no digo ya el Estado. Acabo, me decía un día Salvador Gabarró, el que murió de un ataque al corazón, como saben, el que fue el se llamaba así, hoy a lo mejor se le llamaría CEO, pero se le llamaba el gerente general de Roca. Roca, recuerden que es la segunda empresa del mundo en su sector. Como no cotiza, no es tan visible. Pues un día, en la fase en que Salvador era gerente de Roca, no presidente de Gas Natural Fenosa, ¿no? Un día me dice él, dice, mira, yo no contrato a nadie que tenga másteres. Dice, hombre, Salvador, ¿cómo dices eso? Dice, máster. Dice, no contrato a nadie que tenga un máster. Y no vive, pero tengan la seguridad de que me lo dijo, ¿eh? No. Dice, ¿pero por qué lo haces? Dice, no, yo quiero personas que tengan la cabeza estructurada. Ya los formaré yo. Y en su momento
ya les financiaré el máster que necesitan hacer. No quiero que me vengan. ¿Cuánto invertimos nosotros en eso? Muy poco. Somos el país de la Unión Europea que gastamos menos en formación profesional dual. Hombre, alguna responsabilidad tenemos, pero insisto, creo que tenemos que utilizar autoestima, porque tenemos datos que nos permiten esto, tanto micros, el suyo, como macros, y en segundo lugar, no podemos estar diciendo que desde la empresa que nuestros problemas vienen porque el sector público o el sector de enseñanza o las universidades no funcionan. Si nosotros nos ponemos a hacer mejor las cosas, ellos también comenzarán a funcionar mejor. Rector, después de esto me ofrecerás algo, ¿no? Yo me voy por mí como si nos quedamos el fin de semana. Yo encantado. Venga, Andrés. Más que nada, por un poco, la pregunta es muy difícil y bueno, pues claro que lo que dices suena bien, ¿no? Pero cuidado. Vamos a ver, yo he dicho antes que ahora ya estoy, me olvido del libro. Hacemos declaraciones generales y hasta evidentemente también soy universitario, me pongo del lado de las universidades y llega un momento que me estiro tanto y no sé dónde estoy. Pero ahora estoy como empresa y las empresas tenemos problemas concretos. Entonces, yo voy a Estados Unidos. Es una pequeña empresa que hice una ronda de financiación que me costó muchísimo. Y eso que tengo muchísimos años de trabajo, tengo gente magnífica que confía en mí y tal, y que me apoyaron, evidentemente. Y tuve una evaluación magnífica. Pero, bueno, como vamos a tanta velocidad, enseguida empiezan otros competidores a tener ronda en Estados Unidos. Y mientras que la mía es de menos de 10, allí estamos hablando de 3 dígitos, de 4 dígitos, etc. Me presento, mi primera acción en Estados Unidos es presentarme al sistema estatal de California, a la CSU, es 400.000 estudiantes, 23 universidades. Y entonces compito con LivePerson. LivePerson tiene vale 3.000 millones. Yo no sé lo que valgo ahora, pero probablemente no llego a 100 ni de coña. Llegaré pronto, es decir, pero no, todavía no. Y estoy compitiendo en Estados Unidos con una empresa de 3.000, que puede pagar unos salarios extraordinarios, puede financiar una tecnología extraordinaria, y mi tecnología, he demostrado en 8 universidades españolas, que es la mejor en el sistema universitario. Y por eso me presento allí, si no, jamás hubiera osado competir con LivePerson, IBI, las de la liga de este tema, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo encima a mis empleados no tienen la mejor formación, tengo que formarlos yo, siendo una startup, y ellos tienen gente que viene de China con unos coeficientes de inteligencia artificial, etc. Stanford, Berkeley, Davis, Boston, todo el sistema de Boston, Harvard, el MIT, etc. Bueno, 200 universidades donde tienen tecnología punta. Y una capacidad de tracción al mundo donde los mejores ingenieros indios, si pueden, se van allí, con coeficientes de inteligencia, repito, ya de entrada, absolutamente brutales, y allí, pues estudien lo que estudien, prácticamente van a tener una productividad extraordinaria. Claro, es que hay que ponerse en el lugar, llega un momento que entonces, si queremos realmente competir global en este sistema, eso es una Champions League. Y entonces tenemos que adecuar nuestro sistema con todos los logros que hemos conseguido, que evidentemente lo hemos conseguido, y el autoestima está, y eso te lo aseguro, Antón, la autoestima está, pero ya casi esto, por mucha autoestima, si continuamos con la estima, llega la temeridad, se convierte en temeridad el ir yo a Estados Unidos. Entonces, claro, el reto aquí tiene que ser ilusionante, pero la vieja Europa algunas veces es autocomplaciente. Yo, de verdad, esto del efecto Bruselas, con todos mis respetos, porque se han hecho leyes muy sesudas, brillantes, pero es que no resisten, se está volviendo en contra de nosotros. El tema de la privacidad, insisto, es un tema donde Asia resuelve muy bien estas cuestiones y ha acotado un problema que podría haber sido tan brutal como en Europa o en Estados Unidos. Está bien que China puede ser que el concepto de privacidad no nos interese, lógicamente, a ningún país, pero los otros países asiáticos son, en su mayoría, democracias muy consolidadas y han sabido generar esto. Y luego, en última instancia, es decir, tenemos en ese sentido llegamos a una hipocresía total. Si realmente la privacidad y nuestros datos son tan importantes, lo que tenemos que hacer es apagar el móvil o, mejor todavía, ponerle una apisonadora
porque el móvil es una bomba relojería, no es regulación, es educación. Tenemos que educar a nuestros ciudadanos para que comprendan lo que es un móvil, si realmente quieren preservar su privacidad. Y luego ya, vamos, lo que realmente me sorprende, y es un problema de educación, es que la privacidad, si es tan sacrosanta, si es algo tan que se sitúa, nuestra preocupación está por delante del derecho a la vida, porque ahora mismo el COVID es un riesgo a muerte, del derecho al trabajo, nos han confinado. Si es tan sacrosanta que no se permite el tema, entonces, ¿cómo no confiamos en gobiernos democráticos que se eligen cada 4 años, que tienen control parlamentario, control judicial, y realmente entonces nuestros datos están guardados y responden entre ellos los operadores telefónicos? Es un contrasentido absoluto este tema. Entonces nos falta formación, nos falta educación. Hay un debate que realmente es sorprendente sobre este tema. Entonces, bueno, yo ahí con esta autoestima que tú dices, y me apunto a ella, porque sin autoestima, evidentemente, y se han hecho cosas muy buenas en este país, hay que también ser crítico, ¿no? Tenemos que empezar a ser críticos en muchas cosas, porque el mundo va a una velocidad y no se va a esperar de que Europa y su incapacidad de ponerse de acuerdo los países, la lentitud que tiene, no va a esperar a ese ritmo, ¿no?, a Europa. Y bueno, por último, con respecto a tu pregunta, es tan difícil y exige tanto tiempo el contestarla, porque no ha sido lo fácil, ha sido evidentemente al tema. Ahí es una pregunta compleja. A mí me gustaría ya, pues si no nos vamos a salir de tiempo, contestársela personalmente a José Carlos. Es una pregunta que no le puedo contestar ni en 5 minutos, es difícil, ¿eh? No la ha puesto en el libro. Me la ha puesto en el libro, me has dado una idea, sí. Muy bien, pues yo, ¿qué os puedo decir? Ha sido, la verdad, una experiencia increíble este ratito que hemos compartido. Espero que haya sido de interés para todos los presentes, los que nos están siguiendo desde casa. Muchísimas gracias, Rosa, Andrés, Antón, y un aplauso para vosotros.